Jamie Sarge is back again. Polymarch. Muy buenas noches, mi familia del mundo mundial. Qué gusto saludarlos, soy su amigo Miguel Ángel Sánchez y les doy la bienvenida a una edición más de tu programa Tu Tiempo de Fama. Aquí transmitiendo en vivo y en directo desde esta que es el rinconcito de la casa de todos ustedes, guardando, como debe de ser, las normas de sanidad en estos tiempos pandémicos. Y le mandamos un saludo y un abrazo muy fuerte al director y presidente de Dimensión Latina FM, que se encuentra ahí en el corazón de la ciudad de Chicago, ahí transmitiendo y haciendo que esta entrevista fluya como debe de ser. Muchísimas gracias, Freddy Espinosa, sobre todo porque hoy día la gente que vive aquí en Chicago y en estas altitudes saben de la gran tormenta que nos acaba de caer la noche de ayer, 17 pulgadas en el área del aeropuerto Midway, 7 pulgadas en el área del aeropuerto O'Hare y temperaturas gélidas, árticas, polares. Pero aún así, la vida no se detiene, la vida tiene que seguir. Y todos el día de hoy amanecimos desenterrando el carro, la casa, la banqueta, pero contentos y felices de tener un día más de vida. Así es de que mi familia, ni eso, ni el frío, ni la nieve nos detiene para poder llevarte a ti las entrevistas más importantes, más interesantes, de la mano de las personas que están ahí dándote siempre la verdad de los hechos. Y bueno, pues hoy, mi familia, estoy muy contento, estoy emocionado, la verdad, porque hoy me toca revivir una época que para mí fue la mejor de mi vida. La verdad, todos tenemos épocas diferentes, pero para mí esa época que viví en este momentito que les voy a platicar marcó un parteaguas. Y les hago un poquito de historia antes de traerles a nuestro invitado, al cual yo sé que muchos lo van a recordar, todos lo van a reconocer. Al final de la década de los 70, la Ciudad de México vivía uno de los mejores momentos musicales. Había muchas agrupaciones, cantantes solistas, sonoras, tríos, mariachis, en fin. Y todos ellos tenían su espacio en la vida nocturna, principalmente de la Ciudad de México. La música disco sonaba por todos lados. Todos querían ser John Travolta, todos querían cantar como los Bee Gees, porque esa era la música que se escuchaba en las discotecas, como se les llamaba en aquel tiempo. Cuando de repente surge por ahí un nuevo concepto, muy adelantado, muy futurista para su época, que marcaría una nueva etapa de la manera de cómo disfrutar, escuchar y vibrar con la música. Así es. La música moderna dio un cambio, porque nuestro invitado fusionó lo que es el concepto de luz y sonido y logró envolver así al espectador en una experiencia única e inolvidable. Tan inolvidable que aún después de más de 4 décadas siguen vigente y siguen rompiendo el silencio de la noche. Para mí es un honor presentarles al fundador, al creador, al director del faraónico Polymarch. Con ustedes, el señor, el ingeniero Apolinar Silva de la Barrera. Buenas noches, ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches, Miguel Ángel. Pues aquí que muy contento de saludar a ustedes, aunque haya mucho frío, la calidez humana está presente porque a pesar de la distancia, estoy con ustedes, de toda la gente latina, de nuestro México y también de Sudamérica, porque pues mucha gente de Sudamérica también nos sigue. Claro que sí, definitivamente, ingeniero, que bueno, para todas las personas que nos están viendo y no han tenido la oportunidad de experimentar esas temperaturas, no se lo recomendamos. Fíjese, ingeniero, que le comento así rápidamente, hace 2 años tuvimos aquí en Chicago un vórtice polar. Eso quiere decir que Chicago en ese momento fue el punto más frío en todo el planeta, con una temperatura de menos 60 grados Fahrenheit. Imagínense, estuvimos más fríos que en el Polo Norte, que en Antártica, que
Así es. Entonces, imagínense, estamos acostumbrados a estas temperaturas, pero ahorita de 2 años para acá nos habían tratado bien, pero estas 2 semanas a la fecha de hoy, la cosa se ha puesto muy fea y muchísima nieve. Una idea nada más para que se dé ahí cuenta de 3 pulgaditas de nieve, está bien, lo agradecemos. 4 pulgadas, ya nos empezamos a preocupar un poquito. De 5 a 8 a 9, pues ya hay que estar al pendiente de todo. Y ya más de 10, 12, 13, 14, 15 pulgadas, eso ya es casi estado de pues no de emergencia, pero sí de preocuparse, porque los carros se patinan, no hay espacio para nada, muy difícil, pero afortunadamente pues la gente de Chicago, pues ya estamos acostumbrados, también ahí en el estado de Texas, increíblemente que es un estado caliente, pues también tienen problemas de nieve. El mundo está cambiando, definitivamente, el mundo está cambiando y se está reacomodando, y pues no nos queda otra más que nosotros seguir nuestra vida de la mejor manera. Ingeniero, una vez más, muchísimas gracias por su tiempo. Sabemos que es un hombre muy ocupado y le agradecemos infinitamente que haya aceptado esta entrevista. Platíquenos, hablando de frío y hablando de todo eso, ¿qué le parece si nos platica un poquito de Oaxaca, nos platica un poquito de Puerto Ángel, nos platica un poquito de esos 43 años que Polimarch ha estado vigente en el corazón de todos nosotros? Y le digo de una vez, soy fan de Polimarch de toda la vida. Crecí con esa música y me encanta. ¿Por qué nos platica un poquito de la historia de Polimarch, ingeniero? Bueno, nos vamos a ir hasta el fondo, allá en los inicios. Sí. Yo era un jovencito que siempre tenía en el pensamiento llevar música a mis amigos. Yo empecé con una consola que tenía mi mami, que fue heredada de mi hermana. una consola Telefunken. Esta consola no llegaba ni a radio. Nada más era la consola, esas consolas de los abuelitos, sí la ubicas, ¿no? Sí, claro, de los discos de vinilo, así. Era de, bueno, antes todo era bulbo. Y pues yo con esa tocaba y me decía mi mami, que en paz descanse, me decía, Poli, cobra algo, siempre andas tocando y no cobras nada. Mamá, es que me gusta ir a tocar y me gusta pues que mis amigos se diviertan con la música que yo les llevo. Digo, tocaba música en Puerto Ángel. Puerto Ángel está ubicado en las costas de Oaxaca. Bueno, pues ahí yo empezaba y todo, le dije, mamá, cuando yo tenga un equipo profesional un poquito más bonito, voy a cobrar. Pero ahorita no, después, ahora que llega una inversión considerable. Yo era estudiante, siempre andaba luchando, trabajando. ¿Cuántos años tenía, ingeniero, ahí? ¿Cuántos años tenía? Como unos, cuando estaba pensando esas cosas, estaba yo en la secundaria. 15 años. Ajá, ¿y luego? Entonces, mira, yo para hacer mis bocinas, estaba recordando antier esto, lavaba coches. Trabajaba en una tiendita de un hermano y trabajaba medio turno y me pagaban 20, 24, 25 pesos. Yo los ahorraba para poder ir el sábado, que estaba yo libre, ya no iba a la escuela, ir a comprar un triplay, una hoja de triplay y empezar a hacer mis baffles. Esa forma de vivir me hizo que mi mente no anduviera ni con cuates, en el alcohol, ni en nada. Yo afortunadamente no tengo ningún vicio, no fumo, no tomo, y gracias a todas esas cosas que yo hacía, siempre estaba yo queriendo hacer. Entonces, algunas personas que querían en su casa, residencia, muy, muy riquillos, dice, oye, me gustan tus cosas que haces. Entonces yo empecé a fabricar para residencias baffles de, en aquel tiempo eran de suspensión de aire y muy avanzado y todo. Entonces empecé a ganar ahí dinero, ¿me entiendes? Ya no lavaba solamente coches, ni estaba en una tiendita trabajando. Sí, y ya ahora diseñaba, y yo era un chamaco, iba en la, ya para ese entonces estaba en la vocacional, vocacional número 3 del Politécnico. ¿Ya estaba en la Ciudad de México? Ah, sí, yo siempre estuve en la Ciudad de México a partir del tercero de secundaria. Perfecto. Sí, cuando yo estuve ya en tercero de secundaria, mi mente ya empezó a trabajar en las cosas de luz y sonido, o sea, ya empecé a diseñar, a hacer cosas, ¿no? Entonces,
yo iba a Puerto Ángel, donde estaba Polymarch, donde se iniciaba Polymarch. Entonces me iba cada fin de semana allá y hacía las fiestas y todo. Entonces empezó a crecer Polymarch a un grado muy, muy, muy rápido. Mi papá es una anécdota que es muy importante. Por mi favor. Hermana Elita, que está en Puerto Ángel, ella y yo iniciamos Polymarch. Todavía no entraba ni Mari ni Tony Barrera acá el asunto. ¿Y sabes lo que hacíamos en las noches? Hacíamos congeladas. ¿Conoces las congeladas? Sí, claro que sí. Las bolsitas de hielo, claro, claro. Sí. Y yo las hacíamos en la noche hasta la 1, 2 de la mañana haciendo bolis. Y decía yo a mi hermana, mira, si vendemos tantos, podemos juntar para una camioneta al final. Y siempre andábamos ahí haciendo y juntando y juntando. Pues, te voy a decir, nos juntamos una bicoca de dinero, pero lo juntamos. Entonces mi papá me dice, les voy a ayudar para comprar esa camioneta. Mi papá había vendido un terreno con un amigo y pues dice, les voy a dar este dinero. Y pudimos comprar una camioneta 350 nueva, unos chamacos, y pudimos comprar 350 nueva. Que por cierto, me llega a la mente que una vez que andaba yo en el Hotel de México, acá en el World Trade Center, fuimos a un baile de los sonidos muy, muy antiquísimos, ¿no? Y yo pasaba por ahí y vi una 350 y le dije a Jaime Ruelas, muchos ubican a Jaime Ruelas, es el que diseñaba todas las propagandas locas. Claro, en un ratito vamos a hablar de él a fondo, claro. Y me dice, Poli, cuando tú tengas una 350, vas a ser grande. ¿Qué? Yo voy a tener más que eso. Entonces, este es un mensaje para toda la gente que está aquí abajito y que cree que si se graba en la mente que ellos pueden hacer cosas grandes en esta vida, lo van a lograr. Claro. Pero no hay que quitar el dedo del renglón para poderse superar. Hay que amar lo que hacemos. Claro. Solamente así puede usted llegar al éxito. Si usted ama lo que hace y no pensar en dinero, cuánto va a ganar, va a llegar al éxito. Y así fue. Llegamos, empezó a hacer, estábamos con lo del bolis, pues hacíamos los bolis, pero compramos la camioneta y ya trajimos a Polymarch aquí, a Tlatelolco, y como en Tlatelolco teníamos un montón de amigos, pues rápido nos hicimos muy famosos. Déjeme hacer una pequeña pausa ahí para que la gente entienda, las personas que nos están viendo de otras latitudes, de otros países. El Tlatelolco en la Ciudad de México es una unidad habitacional, es un lugar donde hay muchos edificios y en los edificios hay muchos departamentos. Esa unidad habitacional en el terremoto del 85 fue muy golpeada, fue muy lastimada, se derrumbaron varios edificios. Yo estoy seguro que muchas personas de otros países lo escucharon. Y ahí es donde nos está comentando el ingeniero Apolinar que llega ahí. Qué bueno que toca el punto, ingeniero. Hábleme ahí del edificio Quintana Roo. Ahí vivíamos. Una vez ya tenía, yo estaba probando un equipo que iba yo a entregar. Ya lo había yo diseñado y se oía padrísimo. Y se asoma, yo vivía, la ventana daba al pasillo, al corredor donde pasaba la gente. Claro. Y que suben, antes había unos basureros cerca, como hongos, y se suben dos niños jovencitos, se suben arriba y me ven de la ventana. Dice, ¡ay, qué padre se oye! No nos dejan oírlo. Mejor pasa y te lo enseño acá adentro. Nosotros vivimos en un departamento muy pequeñito. Claro. Entonces entró Jaime Ruelas y otro compañerito que se llamaba el Conejo, le decíamos. Claro. Y entonces, oye, qué padre se oye y toda esa cosa. Sí, sí, Jaime. Y dice, Poli, ¿por qué no nos juntamos y hacemos el sitio? Tú que es el diseño y todo, ¿por qué no hacemos un equipo? Digo, ya lo traía yo en la mente, le digo. Sí, yo lo voy a hacer, le digo. Pero yo como tengo raíces de Puerto Ángel, o sea, la música que cuando yo estaba, oía ya música tropical. Entonces, claro. Y entonces Jaime, como estaba más metido en la onda travolteana y todas esas cosas, ¿te acuerdas los Commodore, de John Travolta? Y sí, todo, claro. Todo. Eso era lo que se escuchaba en ese momento. John Travolta, los Bee Gees, Donna Summer, Patrick Hernández, todo eso, claro. Entonces él me dijo, dice, vamos, y entonces dije, sí, vamos a hacerlo así. Me gusta mucho. Entonces empezamos a hacer
el primer baile que hicimos fue en la casa de Jaime, que es más grande que el de nosotros. El de nosotros era muy pequeñito. Pero era un condominio, ingeniero. ¿Cuántas personas le pudo haber metido ahí? ¿Cuántas le metieron, ingeniero? Pues yo calculo que metimos así apretadas, como 60 en un cuadro. Ingeniero, sí, para una familia de cuatro, esos departamentos son chiquitos, ¿cómo metió tanta gente ahí? Estamos todos, su papá coleccionaba relojes, y digo, ay, sí. Se habían ido a Michoacán o algo, no sé a dónde, y si vamos a quitar todos los relojes, y ya te acuerdas cómo va, y la fiesta, cobramos, creo que cobramos 10 pesos por persona, 15 pareja. Ahí está, claro. Y ¿sabes cuánto fue el dinero que juntamos esa vez? 1,000 pesos. Pues, sí, claro, mil pesos más o menos. En claro. Era buen dinero. Y le digo, mira, gente, este dinero lo vamos a sacar. Vamos a comprar esto para discos, esto para comprar luces y todo. Y lo demás para irnos a tomar un refresco o algo. Y siempre fuimos muy organizados. Yo, que siempre he sido la cabeza en Polimar, siempre he sido muy organizado. Siempre la producción es muy importante. Entonces, sí, claro. Nos quedó una forma, al menos a mí, que la pasión por Polimarx es tan grande que a veces se olvida hasta de uno mismo, de poderte comprar una ropa bonita o unos zapatos, porque es tan grande la pasión que a uno se olvida de uno y todo lo quiere para así es. Así es. Ingeniero, mire, antes de, permítame, vamos a hacer una pequeña pausa. Para la gente que se está conectando y que le está mandando saludos, ingeniero, mire, Alexis Pérez dice, saludos a Polimar Silva hasta Oaxaca, tierra donde nace Polimarch. En Carán Libro dice, el jefe de jefes, el señor Polimarch. Ahí está, Javier Alarcón, se le estima Inge Polimarch. Fernando Rom, saludos desde Córdoba, Argentina. Daniel Sam, ya quiero escuchar retumbar a Polimarch otra vez. Gio Beltrán, saludos al Inge. Federico Peluche también le manda thumbs up. Juan Carlos Linares, saludos. Déjeme ver quién más por aquí. Le mandan muchos Juan Carlos Linares, Ana Cintia Vital, Gonzalo Calderón, saludos amigo. Carlos Juárez Raya, Polimarch, el mejor, Dios lo bendiga. Federico Peluche, saludos. Teresa Hernández, hola, buenas tardes, bendiciones. Pequeña Mari, el género más hermoso de la historia, saludos al señor Poli, ya queremos ir a bailar. Ana Cintia Vital, tierra, Polimarch. Ana Cintia Vital, saludos desde Puerto Ángel. Daniel San, este es el sonido más impresionante de Iberoamérica, Polimarch. Javier Alarcón, sí, así es. Federico Peluche, próxima transmisión en vivo desde el foro Polimarch, Tláhuac, Ciudad de México, domingo 28 de febrero 2021. Bendiciones, sí, claro que sí. Martínez Osvaldo, saludos Polimarch, lo mejor disco móvil de saludos. Saludos Miguel Ángel desde Milwaukee, Wisconsin. Ahí está, desde Milwaukee le van a saludar, ingeniero. María de Mesco también lo está viendo. Javier Alarcón, saludos amigo. En fin, muchísima gente lo está mandando a saludar, ingeniero. El cariño de la gente no pasa. Felicidades. Sí, yo veo que lo quiere mucho, pero permítame, usted lo quiere mucho porque es una persona muy humilde. Es usted una persona, si usted me permite, muy brillante. Mentalmente, porque lo que usted me estaba diciendo hace un ratito, desde chico, desde los 10, 12, 13 años, usted ya sabía lo que quería, y usted sabía cómo lo quería conseguir, y usted sabía lo que tenía que hacer para conseguirlo, y exactamente, puso la mira ahí, y a partir de esa mira, que no la ha quitado de su mente, es que ha logrado todo eso, y también algo muy importante, siempre ha sido muy organizado, desde vender bolis, hasta mover ahorita, no sé cuántos, al ratito lo voy a preguntar, ¿cuántos trailers de equipo tiene y lo trae de lado a lado de la República Mexicana? Para hacer eso, un solo hombre como usted, de verdad, mi respeto, me quito el sombrero. Sigamos con su historia, entonces, ingeniero, y entonces, ahí en el edificio de Tlatelolco, le mete 70 personas al departamento de su amigo Ruela, se van los papás de él de Michoacán, quitan los relojes, quitan todo, meten gente, se juntan 1,000 pesos, y a partir de ahí, ¿qué hacemos? Empezamos a tocar, buscábamos lugares donde tocar. Una vez, precisamente ya haber hecho eso con Jaime, dice un amigo, ¿por qué no hacemos una fiesta en el centro de la ciudad? Hay un lugar donde está vacío y me lo prestan y es grande. Bueno, fuimos. Y sí, vamos, se lleva. Todo el equipo lo llevamos en una camioneta Datsun, antes una marca de automóvil, tal vez ya no se acuerda. Chiquita. Entonces, también, sí, claro. Digamos, había lugar para las bocinas, había lugar para los discos, había todo tenía su lugar y apenas nosotros entrábamos todos juntos así. Entonces nos fuimos a tocar y yo estaba ahí sentado y oíamos la música y estábamos nada más los que andábamos tocando.
y creo que llegaron como 10 personas. Yo creo que es uno de los más fracasos más grandes, pero es que apenas empezábamos. Entonces, para no hacerla tan larga, esto, fíjate que esto, como todo artista, ¿no? Hay veces que va y se presenta, los grandes artistas mundiales, todos hemos pasado por ahí, que vamos y nos presentamos y no hay nada de gente, pero amamos mucho lo que hacemos. Y esto es lo que nos vale a todos los triunfadores, que siempre no importa lo que tengamos que sufrir, pero tenemos que salir adelante. Después empezamos a hacer eventos así en lugares, así empezamos a hacer mucha fama ya en Tlatelolco, ya explicaste lo que es Tlatelolco, es un condominio de edificios muy grande. Y yo pude conseguir el Deportivo Antonio Caso. Wow. En la parte de arriba, entre Mari y yo lo conseguimos, mi hermana María entonces ya se había integrado, y Tony también ya se había integrado, porque Antonio, el primer DJ quiero hacerlo, fue Jaime Ruelas. Pero, sí, claro. Entre la escuela, que era muy dedicado a la escuela, un poco la presión de Antonio, tuvo que darle las tomemesas a Antonio. Y me dijo... ¿Cuántos años tenía Tony? Antonio tendría, yo calculo que tendría, cuando Antonio tomó las tornameses, tendría como 14 años. 14 años, Marco Antonio de la Barrera. Silva de la Barrera, Tony Barrera. Como Tony 14, Barrera, claro. Y me dice el Jaime, discúlpeme si hago una palabra mal. No, aquí no hay censura. Estamos platicando entre amigos, ingeniero. Esta es su casa, adelante, dígame. Ay, Paul, ese cabrón de Antonio ya me dijo que él va a ser el DJ, que ahora... Que él va a ser el DJ y que yo me haga un lado. Ay, chingada, yo no he dicho nada de eso, Jaime. No, pues él me lo dijo. No, Jaime, no. Entonces, no, tú sigue igual que en tu puesto. No, sigamos igual. Pero es que Antonio también empuja duro, le digo, trae nuevas ideas, hay que dejar. Sí, mira, vamos a hacer algo. Un poquito tú y un poquito él, porque tampoco, pues Toño es de nosotros y no podemos dejarle dejarlo afuera. De fuera, claro. Aparte, Antonio había conseguido para ese entonces un evento en la secundaria 16, que está ahí en Tlatelolco, en la tercera sección, si mal no recuerdo. Está pegado a la Plaza de las Tres Culturas. Y hizo un gran evento con todas las... Antonio movía toda la secundaria. Antonio era el maestro de las rutinas de baile de toda la secundaria. Era una secundaria para, no sé, 3,000 personas, algo así, de 3,000 jovencitos. Antonio movía toda la escuela. Y pues le dieron acceso a que tuviéramos una explanada cerquita de la escuela. Y toda la escuela dejó las clases y se fueron con nosotros el Día del Estudiante. Y no, empezamos a hacer una fama tremenda por todo Tlatelolco. Para entonces estaba el programa de Fiebre Sábado por la Noche, toda esa cosa, ¿no? Que vino a reventar todo el asunto del baile, ¿no? Fiebre Sábado por la Noche en México era un programa donde se presentaba bailarines, hacía concursos de ver quién bailaba mejor, lo conducía Fito Girón y Chela Braniff en aquellos tiempos, y era el locutor, era Mario Vargas, el que, por cierto, si no me equivoco, fue el que le bautizó como el faraónico Polimarch. Sabes mucho, eres un de hueso colorado, ¿eh? Le dije, ingeniero, sí, me encanta. Tertero, así fue, Mario Vargas era el de aquella programa de Fiebre Sábado, y correcto, mucho tiempo, estamos hablando de mucho tiempo. Sí, entonces, sí. Mario Vargas le puso faraónico a Polimar, porque dice, son los más canijos de aquí, de México y todo lindo, pues vamos a ponerle faraónico, porque son los mejores, siempre, modestia aparte, gracias a Dios, pues siempre hemos, no pretendemos ni ser el mejor ni nada, simplemente que lo que pretendo yo siempre es que la gente esté conmigo y que nos divirtamos, ¿no? La gente es la que te dice quién eres o quién no eres, ¿no? A nosotros no nos incumbe decir qué somos. Exacto. La gente lo ha puesto en su lugar, sí. Merecido, y no solamente en el mundo musical, ingeniero. Yo le estoy hablando viéndolo como público. Polimarch no fue ubicado solamente en el mundo de la música, porque ahí cualquiera puede ganarse un espacio, solamente necesita conseguir una canción que pegue, una canción pegajosa o una buena imagen, y ya tiene un espacio en el mundo musical, estamos de acuerdo, usted lo sabe. Pero ustedes no solamente ganaron un lugar en la música, en el mundo de la música, ustedes ganaron un lugar en los libros de historia, ustedes partieron agua en lo que era la industria musical de México en ese tiempo, porque al mismo tiempo, a finales de los 70s, estaba corriendo los sonideros de la música tropical,
en el Peñón de los Baños, allá por el aeropuerto, en Tepito, en la colonia Bondojo, que son colonias muy populares. Y los en ese tiempo no se llamaban DJs, en ese tiempo los sonideros, de ahí viene el nombre, estaban arrasando. Ellos son los que llevaban ahí la pauta. Y de repente, de la nada, le sale usted con este nuevo género, no nuevo género, porque el género ya venía de Estados Unidos, pero cómo lo presentó, cómo hizo una amalgama de los ritmos, de la música, y cómo lo presenta envuelto en el show de luces, que eso no se había presentado. Eso era algo increíble, combinar, fusionar la música con las luces, con el sonido, y eso hacía la diferencia. Y por eso yo creo que al hablar de música high energy, de música de discoteca, de música moderna, en esa época es Polymarch y no hay más. No hay más. Fuimos los que partimos, los más grandes, éramos los principales en ese movimiento de los discotequeros, porque había los de sonidos, de música tropical, salsa y todo, y nosotros éramos discotequeros. Exacto. Discoteca y toda la cosa. Entonces, pues nosotros, gracias a Dios, siempre a nuestro trabajo éramos los mejores. Estuvimos en el Palacio de los Deportes muchísimo tiempo, rompimos el récord, porque antes no había protección civil aquí en México, y le metimos al Palacio de los Deportes. Reventamos el Palacio de los Deportes, no cabía ni un alma. Así es, ¿no? ¿Y qué tal el Torreo de Cuatro Caminos, ingeniero? Que también es una plaza imponente. Sí, pero no es comparable con Palacio de los Deportes o otros lugares como algunos, como el Centro de Convenciones de Acapulco, todo eso. Digo, ya ni existe el Torreo de Cuatro Caminos. Bueno, pero esos eran los lugares, ¿no? Que yo empecé a trabajar, y ya pasó el tiempo, empecé yo a salir a muchos lugares, a trabajar a muchos lugares como Villahermosa, San Luis Potosí, Puebla, todo un montón de ciudades. Y hasta la fecha creo que soy el único que queda. Me tanto a tener pata de perro porque ando de aquí para allá. Gracias a Dios. Y es muy peligroso aquí en México, todo eso, andar con tanto equipo. Pero creo que me he ganado un cariño y un respeto por toda la gente, porque yo le he tocado a buenos y a malos. Está mal que lo diga uno, pero algo tiene que... A muchos jóvenes que en su tiempo eran jovencitos, ahora ya son jefes. Ay, no. Son directivos, son gente muy importante y de todo tipo, y me quieren, porque claro, creo que la humildad en un hombre se trae en el corazón. Mucha gente decía, hubo una persona que me vio sentado en un asiento muy bonito, así como oro, y me dice, no, que era muy humilde, Poli. Le digo, oiga, hay que diferenciar entre la humildad y la pobreza. Claro. La pobreza, como todos lo saben, es falta de recursos, de dinero. Así es. Y yo digo, hay varias clases de pobreza, ¿no? Pero hablando en plata, sí. Y la humildad es cuando uno se pone siempre, aunque tú seas una persona preparada y todo, te pones a nivel de todo, puedes dormir en una cama muy lujosa como te puedes dormir en un petate, ¿no? Entonces, claro, eso es la humildad, de que siempre atiendas por igual a un hombre muy rico o a una persona que levanta la basura o algo así, que abraces y todo, eso es humildad. Y gracias a Dios yo la traigo desde mi pueblo, porque nunca he perdido el piso. Soy gente de nací de un pueblito, de un puertecito muy pequeño, y siempre he estado acá, y tengo muchos amigos que me quieren y todo, porque siempre está uno con ellos. A mí no se me sube nada, nunca se me ha subido nada, como hay gente que se lo sube y anda. No, yo no, yo soy muy sencillo, y igual saludo a cualquiera, a un niño, a una persona que tiene o a la persona que tiene. Los trato por favor. Me ha tocado verlo, ingeniero, eso que usted me está diciendo, me ha tocado verlo en sus videos, ahí en su plataforma, usted platicando con su staff, con los muchachos que cargan el camión, con los muchachos que cargan los cables, con los muchachos, con todos, y usted los trata como familia. Usted se sienta junto con ellos y se desayuna con ellos y bromea con ellos, y ahí no se distingue quién es el jefe, y le voy a decir algo, 43 años de ser, como dicen aquí la gente que lo está saludando, el jefe, 43 años de ser el ingeniero de la maquinaria musical más importante de las últimas 4 décadas, y que se siente con todos y comparta con todos y platique, así como estamos usted y yo platicando,
Eso habla de un ser humano noble, sencillo, que trae la humildad en las venas, que la trae de nacimiento, no la aprendió, no la quiere demostrar, no lo hace para que lo adoren o lo miren, sino simplemente su forma de ser, ingeniero. Yo creo que esa es la fórmula secreta de Polymarch, porque independientemente de que veamos a un DJ estrella, o veamos a Tony Barrera, o veamos a quien ahora se me fue el nombre del jovencito que traen ahora recientemente, eso no es en su totalidad Polymarch. Polymarch es la mente, la que diseña, la que produce, la que dirige, la que liderea, y esa es la suya, ingeniero, y eso, la verdad, estamos hablando de muchos años, que no se ha cansado, sobre todo, que no se ha cansado. En aquel tiempo, recuerdo yo, si me equivoco, dígame, en aquel tiempo estaba Patrick Miller, estaba Ramsés, estaba Winners, estaba Valentino, Disco Móvil, Master Genius, por nombrar algunos. Yo, la verdad, escuchábamos toda la música, ¿no? Nuestro preferido, siempre Polymarch, porque fue el primero más grande. Pero digo esto porque todos esos sonidos, ¿no? ¿Dónde quedaron? Se quedaron en el camino. Les faltó pasión, les faltó entrega, les faltó, no sé. Pero la constancia ha sido la clave de su éxito, ingeniero. Y yo lo felicito. Déjeme le leo aquí algo antes que me vayan, porque si no luego me regañan que no mando los saludos. Javier Alarcón, saludos, amigo, ok. Ana Cintia Vital dice, le manda a saludar doña Mari, de Ana Cintia Vital. Ahí le mando el saludo, le manda a saludar doña Mari. Ok, y luego dice, ajá. Guadalupe Corona, buenas noches a todos. Javier Moreno León, saludos, muchachos, qué buenas tocadas con Polymarch, un abrazo fuerte. Javier Moreno León es compañero de nosotros aquí en Chicago, Tierra Polymarch, dice Daniel San bailando. Javier Alarcón, Guadalupe Corona, saludos. Lupita Covarrubias también nos está viendo, saludos. Aquí está Luis Arturo López, el conejo, el famoso Nachito. Ahí está el conejo, el que me decía usted al principio. ¿Qué es el conejo? Ajá, el famoso Nachito, Luis Arturo López. Sabino Cruz, saludos, Poli. Juan José Rodríguez, saludo, compadre. Le manda a saludar. Alejandro de la Torre, saludos, Máster Apolinar. Adi Gaitán, saludos para mi hermano Roger Gaitán. Anthony Coca Coli, saludos a Becal Campeche. Alejandro Cerón, excelente, Poli. Alejandro de la Torre, la leyenda sigue, larga vida, Polymarch. Ahí está Luis Arturo López, la neta, don Polymarch. Carlos Juárez Raya, el más grande. Abel Gutiérrez, saludos. Más Saldaña, saludos desde la Ciudad de México. Carlos Suárez Reina, saludos desde Santa Úrsula, Cuapa. Ahí está Luis Cisneros, saludos desde Bakersfield, California, deseándole muchos éxitos. Alejandro Cerón, mis respetos, Poli. Juan Carlos Contla Linares, llegando y compartiendo. Elena Jiménez, saludos. Ramos Millán, Carlos Juárez, tantos eventos excelentes. Más Saldaña, Polymarch, hace un año en Tlatelolco, a Tláhuac. Ivonne Sánchez, fueron los primeros en poner un disco móvil profesional con luces y mezclas originales. Ahí está, ingeniero. Juan Gón, saludos de Tijuana, Baja California, y ahorita le seguimos un ratito más. Muchísimas gracias. ¿Cómo lo quieren, ingeniero? ¿Lo adoran? Eso se ha ganado mucho, y la verdad que le decía yo a un compañero, cuando yo ya no estoy aquí, creo que voy a seguir viviendo, porque por lo menos me van a recordar en muchos años. Y es lo bueno de que en esta vida pase uno y no pase nada más de vano. Ingeniero, ¿cuál es su herencia para México? ¿Usted qué puede decir que le está heredando a México? Quiero heredarle, cada quien hace un trabajo, ¿no? Un zapatero hace un trabajo, perdón, un zapatero trata de hacer un zapato bonito, un modelo bonito, que deje historia. Todos, por más humilde o grande que sea una profesión, queremos dejar algo para la historia. Yo quiero dejarle la historia de México, que de estos 43 años, quiero llegar a ser el mejor disco móvil del continente, no sé, quizá del mundo, como yo te decía anteriormente. Hay gente que tiene mucho dinero y con el dinero puedes hacer todo, pero no puedes hacer 43 años de historia y de sufrimiento. ¿Me entiendes? Claro. Esa es una historia. Se dice fácil, ingeniero. ¿Mande? Se dice fácil 43 años, pero es toda una vida.
Sí, que ustedes han dedicado noche tras noche, fines de semana, y entre semana viajando y cargando y descargando, 43, su vida entera, ingeniero. Sí, mi vida, desde que yo soy jovencito, estoy en esto. Entonces es lo que quiero dejarle el legado, que mi México tuvo una discoteca, que hacía sus propias cosas, sus diseños, que no era igual a nadie, que era diferente. No quiero saber si soy mejor o soy el peor, nada. Simplemente quiero ser diferente y quiero dejar un legado para mi México. Que hay veces que dicen, no, pues que en México todavía están. No, en México se hacen cosas buenas también. Claro. Se hacen cosas buenas y eso es lo que quiero dejar, que un día me reconozca muchos países que digan, Poli es el mejor. ¿Por qué? Porque puede ser, como te vuelvo a repetir, que una empresa tenga y me pueda comprar, millonaria, y pueda comprar todo, pero no va a poder comprar mi historia. Eso no lo va a tener nunca. Y eso es lo que hace grande a una persona, la historia, el sacrificio, el tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Eso quiero para mi México. ¿Cómo quiere que lo recuerden, ingeniero? ¿Cómo quiere que lo recuerden? ¿Cómo quiero que me recuerden, Poli? Como Poli mi amigo, como Poli el chingón. ¡Claro! Poli, no sé, algo bonito así que se gane. Como más bien que me digan, hice mucho a Poli. O algo así que me recuerde. Poli, que toda la vida dio por la discoteca móvil. Porque yo desde muy pequeñito he estado en esto y mi amor por este trabajo no acaba. O sea, cada día es más grande. Claro. Lo notan porque yo siempre estoy cambiando y haciendo cosas, fabricando, diseñando. Porque como puedes ver tú, las cosas que yo no tengo, no las encuentras en ningún lado. Nadie las tiene, ingeniero. ¿Y sabe qué? Yo le voy a decir algo, si usted me permite, a modo personal. Yo conocí la música de Poli March cuando yo tenía 14 años, 15. Yo estudiaba en el Colegio de Bachilleres 1 en el Rosario, en la Ciudad de México. Y ahí nos llegaban las propagandas, las famosas propagandas de Poli March, que ahí hice nuestra producción, las puede poner ahí en pantalla para que las vea y sepa la gente de lo que estamos hablando, porque fue otro fenómeno que se dio, no solamente con el fenómeno musical, no solamente con fusionar la luz con el sonido, también se viene otro fenómeno que fueron las propagandas que hizo nuestro amigo Ruelas, y de repente ya eran como moneda de cambio, ingeniero. Sí. Y esas propagandas traían unos diseños futurísticos, faraónicos, impresionantes. Y yo le voy a decir, llegaban, yo no sé de qué manera, yo nunca vi quién las llevaba, pero yo sabía de repente que ya las estaban empezando a repartir ahí entre los amigos. Y eso era pelearnos, jalarnos, empujarnos para conseguir una, la más reciente, que era donde se iban a presentar. Se empezaron a hacer coleccionables. Y llegó un momento donde yo forré mis cuadernos y mis carpetas de argolla, de tres argollas, con esas propagandas. ¿Y sabe qué, ingeniero? Desde aquel tiempo, desde que yo tenía 15 años, por eso yo le preguntaba, ¿cómo quieren que lo recuerden? Jamás, jamás me imaginé que algún día yo iba a poder estar platicando con usted. Jamás en la vida. La vida me trajo por este lado, hoy me dedico a la comunicación, y le doy gracias a Dios, porque dentro de estas bondades que tiene mi trabajo y mi pasión, que es el micrófono, me ha dado la oportunidad de conocerlo a usted, que en su momento, sin saberlo, yo también lo iba a recordar. Mire lo que le tengo aquí. Adiós. No sé si lo alcanzo a ver. Sí. Es original, ¿eh? Es propaganda original, ingeniero. Sí. ¿Ok? Sí. Esta propaganda es del 86, tal vez. 85-86. Dice sí. Así. Dice, por fin lo esperado, Poli March. Dice, con el nuevo Star Rock, persuasión de Tony Barrera. Aquí está. Arena López Mateos, Emilio Cárdenas 26, atrás del Cine San Carlos, Tlalnepantla Centro, sábado 12 de abril a las 8 p.m. Boletos de 10 a las 19 horas, $800. Después de las 20 horas, $1,000. Patrocinado por Sprite, dice 26 de abril, producción maestra, Palacio de los Deportes. Ingeniero, esto, ¿qué le puedo decir? Es mi credencial. Como fan de Poli March. Entonces, estas propagandas, ahora sí le voy a pedir que nos hable de
diseño, de dónde salieron, quién los hace, porque fue también el boom. Eso también ayudó muchísimo. En aquel tiempo, mi familia, para los jóvenes, para los millennials, para los jovencitos de 20 años en adelante, que no se imaginan que había antes un mundo sin Facebook, un mundo sin TikTok, un mundo sin Instagram, y entonces un mundo sin Twitter, sin computadoras, sin celulares, que es en el mundo donde nos desarrollamos, ¿verdad, ingeniero? Y entonces estas propagandas son lo que nos decía dónde se iba a presentar Polymarch, y era una diferente en cada evento. ¿Por qué no nos habla un poquito de esta, que fue también un boom al parejo de Faraónico Polymarch, por favor, ingeniero? Bueno, volvamos al pasado. Aquellos dos niños que se subieron al hongo de basura y decirme, allí era, uno de ellos era Jaime Ruelas, el otro, como le vuelvo, Nacho Conejito, eran unos niños, jovencitos, bueno, un poquito más grande de Ruelas, pero también muy jovencito. Nos reunimos todos, entonces yo vi que Jaime le gustaba hacer dibujos en sus discos que él compraba, ponía su nombre igual a la letra que se ponía en el disco. Entonces le digo, Jaime, vamos a hacer el logotipo de Polymarch. Dice, sí, Poli, vamos a empezar. Me vas a tener que hacer varios diseños. Hazlo tú de una forma y yo estoy viendo a ver cuál es el logotipo que se queda. Claro. Bueno, sí, Poli. Pues empezó a trabajar Jaime en su casa en hacer varios logotipos, estudios, borradores. Entonces me hizo como 10 o 12, si mal no recuerdo. Entonces yo le dije, Jaime, ninguno de estos es, no me gusta ninguno de estos. Vamos a seguir haciendo mal. Sí, Poli. Entonces vimos un disco de Commodores, de la época un poquito anterior a los Bee Gees. Sí, claro. Y vimos, le digo, esta tercera dimensión se ve bien, le digo. Vamos a tomar como ejemplo esto, sin copiarlo, porque a nosotros no nos gusta copiar. Si vamos a fijarnos de alguien, pues hay que tratar de mejorar las cosas, ¿no? Claro, claro. Yo, porque todo en esta vida, nadie sabe, nadie nace sabiendo. Entonces, vámonos por ahí, Jaime. Y ya lo sacamos, sacó Jaime, le digo, vamos a hacer esas modificaciones y todo. Entonces fue cuando nació el logotipo de Polymarch, que fue el primer logotipo en la historia de toda la del sonido del discoteca en México. Ese fue el primer. Entonces de ahí se han todo mundo copia ese logotipo. Ese es el que conocemos actualmente, el Polymarch, sí, ¿verdad? El logotipo de Polymarch. Pero lo que voy es de que todos los sonidos, la mayoría de sonidos, no es decir todos, porque como te vuelvo a repetir, hay gente muy que se dedica a hacer lo suyo y no copia nada, ¿no? Pero la mayoría de sonidos siempre se inspira en el logotipo de Polymarch. Sí, claro. Siempre, claro, sí, es sí. Unas alitas, algo así, todo. Sí, ahí sí, está sí. Polymarch. Entonces, ajá, ese logotipo lo hizo Jaime. Y ya le dijo, Jaime, así se queda, vámonos. Ya salió, ya quedó el logotipo de Polymarch. Y ahí empezamos a los chamacos a andar tocando en el Palacio de los Deportes. Fuimos a Escatorama Satélite, regresamos a Tlatelolco. Y entonces yo ya tenía en mente que ese, donde íbamos a ir a trabajar y regresamos a Tlatelolco, que ese deportivo iba a pasar algo, no iba a soportar tanta gente. Ya lo sabía, que siempre tengo un sexto sentido desarrollado desde muy pequeño, he tenido ese sexto sentido. Esto no va. Jaime, me vas a tener que hacer un logotipo de Vanobras. Vanobras era la torre de Tlatelolco, la que está en Triángulo. Sí, claro, Vanobras, claro. Me pones así, que llegue a Polymarch y destruye así. Ya lo traíamos. Ya lo traíamos. Me vas a tener que hacer ese dibujo, que llegue a Polymarch en una nave y destruye Vanobras. Pues no me vas a creer, hicimos ese evento y destruimos el Deportivo Antonio Caso. Es un delegado, Pedro Loredo, se jalaba, Dios mío, ¿qué va? Ahora que nos van a sacar en noticias que veniste a destruir el Deportivo. Oiga, licenciado, sacamos 80 mil pesos, ¿qué le parece si lo partimos? Le dejo 40 y me da usted 40 y lo arreglamos. Pues creo que sí, Poli.
desgraciaste el deportivo. Qué desgracia. Rompiste todas las escaleras de Atuso, tanto de norte como de sur. Se rompieron las escaleras. Los chamacos se deslizaban por unos rieles metálicos. Por ahí se bajaban los chamacos porque no había escalera. Otros los jalaban las chamacas de la mano. Las chamacas las dejaban las del segundo piso. Ahí vas y caigas el pasto. Los policías, que eran como 4 policías, nada más se jalaban los pelos de decir, Dios mío, los chamacos se metían a la alberca y todo. Fue un desmadre, perdón por la palabra. No, adelante. Y al otro día, gracias a Dios que no hubo periódico ni nada. O sea, se mantuvo entre nosotros, entre como todos éramos de allí, de Tlatelolco y todos, se mantuvo en secreto eso. Llegó a oídos de, y se llegó a oídos del delegado de la Cuauhtémoc, pues a lo mejor se hizo porque porque el dinero que sacamos le dimos, toma esta la mitad para ti, la mitad para mí, y arregla escaleras y todo. Era buen dinero, claro, era buen dinero. Creo que no fue, si mal no recuerdo, fueron como 270 mil, pero era un montón de lana, Claro. Había entrado como 4,000 gentes arriba del deportivo, y que era un mundanal de gente. Y no aguantó el deportivo, se cuartió. Se rompieron escaleras y todos los. Abajo había una boda. Salieron hechos la mocha de la boda. Se saca, porque se está cayendo. Que salieron los novios y todo. Hijos, ya de veras que era una cosa desastrosa. Pero afortunadamente nadie salió herido. Bendito Dios. Todas esas cosas hicieron más fama a uno que no te imaginas. Y otra de las cosas, nunca necesité televisión, Yo no soy de televisión, nunca. Eso le quería decir, ingeniero, eso le quería yo puntuar. En aquellos tiempos, la televisión y la radio estaban como muy cerrados, ¿verdad? Como que no apoyaban mucho ese tipo de eventos, ese tipo de... Sí, y era difícil entrar. Por eso, sí, exacto. Solamente con, como dicen, con palanca o con mordida, entraba uno a la televisión y a la radio. Y yo creo que Polymarch creció por sí solo, con el cariño de la tierra, con el amor del sol, que es el cariño de la gente y el amor de todos ustedes, del staff, y se desbordó. ¿Alguna vez usted ya me dijo que usted quería ser el mejor, que usted quería desde niño llegar a ser, que usted quería crear, que usted ya lo tenía en su mente? Pero, sinceramente, ingeniero, fue y ha sido Polymarch lo que usted visualizó. ¿Está quedando corto el sueño o ya lo rebasó el sueño? ¿Ya se le desbordó, ya es mucho más de lo que usted esperaba, imaginaba o soñaba en aquellas noches en Puerto Ángel, con el techo de su recámara como pizarrón, haciendo números, haciendo diseños? ¿Qué pasó? ¿Está al punto? ¿Está menos? ¿O ya rebasó? Se rebasó totalmente mi sueño. Rebasó, pero ¿sabes qué? Lo que sí no se ha podido rebasar es el amor que yo le tengo al movimiento. Eso sí, no, o sea, es un amor desmedido que yo le tengo. Quizá antes se me hacía tarde que saliera el sol. Ya quería yo estar trabajando. Hay veces que era tanto el trabajo. Fíjate, y aquí en confianza te lo digo, iba yo al baño y me quedaba dormido. Sí. Oli, despierta. Ah, sí. Es que, ingeniero, el cuerpo es cuerpo, o sea, por la pasión la llevamos en el corazón, la pasión va aquí, pero el cuerpo es cuerpo, ingeniero, y resiente y se cansa. Así. Y gracias a Dios, pues todavía sigo acá, porque me decías hace rato, ¿qué pasó con todos los equipos? Es muy difícil, es muy sufrido. Yo he sufrido mucho, también algunos compañeros, pero creo que lo que pudo más para poder estar aquí como estoy es el amor. Es el amor tan grande que le tengo a eso. Porque hay veces que mi hermana me decía, Poli, ya deja esto. Cuando la situación se puso tan difícil, cuando desaparecieron casi todos. Así es. Puede decir que se desaparecieron. Sí, de repente se extinguieron, de repente ya no se escuchó más. Y los que no se extinguieron es porque tenían lana. Claro. Y, pero todos los compañeros que andamos de aquí para allá con nuestro camioncito, para allá, que gastamos en gasolina, que vamos allá, a veces andamos con las llantas todas lisas, sí, y nos paraban en la carretera, pues sí, pero pues es que no tenemos, porque he sufrido esto. Quizá ahorita ya no es tanto, pero antes pasé una temporada de sufrimiento tremenda donde se extinguieron. Y el amor que yo tuve a Polymarch pudo lograr que no me extinguiera.
ha habido momentos en que le decías, Dios, ya no puedo más. Y algunos compañeros que no pudieron, se dedicaron a sonorizar artistas con unos bafecitos y ahora son grandes empresas, ¿eh? Muy claro. Grandes, mis compañeros que los quiero mucho, son grandes empresas, pero yo les vuelvo a repetir, si a mí me dijeran, ¿quieres tú sonorizarle al mejor este grupo o artistas o ser Polimás? Yo me quedo con mi Polimás y me gusta hacer, como dicen por ahí, prefiero ser cabeza de ratón que cola de león. Así es, además Polimás es su hijo, ingeniero, es su hijo. Sí, usted lo concibió, usted lo vio nacer, usted le compró zapatos, usted le enseñó a hablar, usted le enseñó a bailar, usted le enseñó a caminar, usted le enseñó a correr, usted le enseñó a volar, y ahora lo está enseñando a quedar en el cariño de todas las nuevas generaciones, porque hasta este momento, ingeniero, hemos platicado de los 70, los 80, los 90, pero hay nuevas generaciones que están aprendiendo a escuchar y a querer y amar la música de Polimarch y ese concepto que también es nuevo para ellos, porque la música cambia y ustedes han cambiado junto con las corrientes musicales. Antes de entrar a ese plano, ingeniero, le pregunto, hablando de su staff, ¿cuántas personas conforman el staff de Polimarch actualmente? Empezaron tres, ¿y ahora cuántos son? Somos 48. ¡Wow! Entre... 48 que hasta la fecha están conmigo, o sea, a pesar familia. De esta pandemia están conmigo porque hay cosas que te vuelvo a decir en confianza, es un año que no trabajamos, hemos sufrido mucho, dice algunos, no Poli, no sufre, sufro, y sufro que no quiero que amanezca porque no hay recursos para seguir ayudando. Y sufre uno, pero sale el sol y tengo amigos, tengo algo que vender o algo, y salgo adelante con mi gente, y ahorita mi gente está junto conmigo. O sea, mi equipo no se ha desintegrado, mi equipo está bien formado, en cualquier momento podemos ir a tocar, y el equipo que hemos vendido es lo que ya no usamos. Sí, 48 familias, ingeniero, 48 familias de las cuales usted se está haciendo prácticamente pues responsable y cargo, ¿no? Porque ahí es donde se ven los amigos, ¿no? Las buenas y en las malas. Sí. Bueno, mire, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, aquí en Chicago, las compañías que tenían sus empleados, aunque ya fuera de 10, 15 años, muchos años, ahorita que se vino la pandemia, pues les dieron lo que le llaman aquí en Estados Unidos laid off, o sea, los despidieron temporalmente. Uh-huh. O sea, no te ocupo por la pandemia, vete ahí cuando regrese el trabajo y volvamos a abrir, te hablo y te vienes. Pero mientras tanto, pues como decimos en México, ráscate con tus uñas. Eso es aquí en Estados Unidos. Usted se está haciendo cargo, no solamente tal vez económicamente, como dice usted, vendiendo esto, vendiendo lo otro, tratando de sacar dinero para pagar su nómina, sino yo siento que también se hace cargo de ellos moralmente, emocionalmente, espiritualmente. Los trae aquí en el corazón y se preocupa de ellos. ¿Cuántos hijos tiene, ingeniero, de usted? Tres, ok. Tres. Fíjese, usted. Nadia, Paulina, Tito, que es Cristian Apolinar, y Juanito, que es John Parrer. Pues les mandamos un abrazo ahí a los tres y los felicitamos por tener un papá que ha marcado récord y que ha marcado a muchas generaciones. Pero fíjese, don ingeniero, con tres hijos, no, pues usted se la pasaría feliz de la vida, porque pues, ¿cuál es el pendiente? Pero con 48 familias a su espalda, yo creo que el compromiso es muy grande. Yo creo que el compromiso lo está sacando usted como un gigante. Y creo que las semillas que usted ha plantado, esos tres angelitos que usted tiene como hijos, van a recoger esos frutos, ingeniero. Yo creo mucho en el universo, en el karma, y yo creo que ese karma que viene para sus niños, sus muchachos, va a ser increíble. Dice Juan Daniel Hernández, ¿cuándo es el próximo evento? ¿Cuándo es el próximo evento, ingeniero? ¿Nomás que abran? No sabemos. No sabemos todo, pero que se quede pendiente ahí, que se quede pendiente. No, Jesús Espinosa. En cuanto a las autoridades nos den luz verde, entonces podemos. Ahorita vamos a hacer una transmisión sin presencia. Afortunadamente la vamos a poder grabar gratuita porque veo que la gente está muy gastada, no tiene para poder pagar por un evento. Entonces hay empresas que tienen presupuesto y que nos ayudan a que esto sea gratuito. Y estamos mandando todas las transmisiones que hemos hecho son gratuitas y aparte de las que hemos hecho anteriormente, con muchas medidas de sanidad, y que es lo más importante, ellos lo han visto. Ahorita salimos de rojo y creo que no es recomendable hacer un evento, una transmisión con presencia de gente. No, creo que tenemos que trabajar nada más
las personas que lo hacemos y va a ser muy, muy reducido el staff. No podemos tener todo el staff ni a todos los bailes, a todos los bailarines. Simplemente va a ser muy reducido y no va a haber presencia, pero les vamos a enviar a todos los hogares un evento bonito con buenos DJs. Y es gratuito, sobre todo, es lo mejor. Primeramente Dios, ingeniero, dice Javier Rojas. Saludos, Poli, de parte de Sonido Cubaney de Iztapalapa. Jos Jiménez, familia MC, Arthur Sig. Saludos a número uno, Polimars, desde Catepec, Arthur. La disco estrella Mabaker, dice, para el Dientes de Xochimilco, ahí está. Salvador Flores, Sonido Bandolero. Saludos desde Nicolás Romero, La Colmena, Sonido Bandolero. Carlos Juárez Raya, dice, en todo el DF tocó el más famoso Polimarch. Dice Eduardo Garay López, Lalo Birch, Publicidad. David Orduña Trejo, saludos al Inge Poli, San Lorenzo, Tezonco, Iztapalapa. J. Alonso Macías, saludos Inge Poli desde Jalapa, Veracruz. Luis Adrián Martínez Guadarrama, saludos al señor Poli desde Taxco, Guerrero. Domingo Venas dice, Apolinar, te saludo Pez y Limita Xochimilco. Uriel Ascurain, saludos, se me fue, perdón. Junior, ¿qué quiere que vayan al Salvador? Virginia Ortiz Cruz, saludos y bendiciones para ese gran señorón. Leyenda Poli desde Huehuetoca, México. Eduardo Valdés, saludos a Apolinar desde Tláhuac. Javier Rojas, saludos Poli de parte de Sonido Cubaney, ya lo dije. Rubén Domínguez, saludos para Don Poli de parte del Bobby. Charlie NRG, entrevista con Roberto Besa, Patrick Miller. Bueno, Lucek. Jai Bunny Mix, ¿cuándo va a haber alguna próxima producción? Pregúntele a Don Poli, ahorita nos va a decir. Saludos de Oaxaca, de Alejan, Alfa Mesías, saludos de Iztapalapa, Felipe Ramírez, Santa Cruz, Atizapán, presente con la disco máquina del Faraónico. Ingeniero, yo creo que la gente está súper feliz de verlo, están contentos, yo creo que están contentos de saber más que nada que usted sigue con las ganas de dar más, que lejos, como estábamos hablando hace ratito, que lejos de decir ya me cansé, ya me quiero retirar, usted está nada más esperando que abran las puertas de todas las plazas y volver a reconquistar el mundo que hasta el día de hoy ha sido de ustedes, que es el de la música, el de la luz y sonido. Si las personas que nos están viendo nunca tuvieron la oportunidad de ir a un concierto o una presentación de Polimarch, no saben de lo que se están perdiendo. No saben de lo que están perdiendo porque es una experiencia única, es una experiencia que yo se la recomiendo definitivamente, que va a cambiar mucho la forma de ver la vida. Ingeniero, ¿cómo se han ido acomodando Polimarch a estas nuevas tendencias musicales, a estos nuevos artistas? ¿Cómo siente que el público está respondiendo? Sabemos que estamos en un año de pandemia, que todo está apagado, ok, pero antes de eso, ¿cómo se ha venido evolucionando y revolucionando el faraónico Polimarch? Bueno, en cuestión de la música, nosotros viajamos mucho, viajamos de norte a sur, y entonces hay partes donde quieren o les gusta cierta clase de música, otros que realmente no quieren esa clase de música, sino quieren otra. Entonces nosotros tenemos que acomodarnos a toda la clase de música. Si yo trabajo en la zona metropolitana, pues sabes, la gente que le gusta el high energy y así, pero como yo les vuelvo a repetir, yo tengo que actualizarme musicalmente, porque si no me muevo. Claro. Y es que si uno se queda en el pasado, pues con todo respeto, te vas a morir poco a poco, porque o te pones al día, pero claro que no puedo dejar el ayer. Eso sí, saben que todos mis fans, que no puedo olvidarme del ayer, tengo que cumplir, cuando voy a un lugar, tengo que cumplir con la música que ellos me piden. Y yo toco de acuerdo al público. Si voy, veo un público mayor y digo, ¿sabes qué? Vámonos sobre el pasado. Si vemos mucha gente muy joven, un poquito pasado, y vámonos con cierta música moderna, ¿no? Entonces, quiero que sepan que yo soy, y se lo he dicho siempre, yo no soy de una sola música. Porque si fuera yo de una sola música, ya no existiera yo. Ya no existiera. Claro. Ya me hubiera muerto. Entonces, cuando voy, por decir algo, a Veracruz, a Mérida, o voy a Villahermosa, ahorita que me quieren llevar, hay unas personas que me quieren llevar a El Salvador, como lo mencionaste, y me quieren llevar a Guatemala.
pues estoy viendo a ver cómo le hago para pasar y que me dejen pasar y que regrese con pie, pero tengo que ver qué es lo que están bailando en Guatemala y qué están bailando en El Salvador y qué van a bailar en Chicago ahora que vaya yo para allá, en Los Ángeles, en Atlanta, en Denver y todas esas cosas. Ahí es más fácil, o sea, cumplir con Estados Unidos me es más fácil que cumplir con ciertos lugares como Mérida, como Guatemala, como, porque ahí quieren otra clase de música y tiene uno que ir estudiando qué clase de música vamos a poner en cada lugar, porque pues sí puedes proponer, pero no puedes, también tienes que darle gusto al pueblo, al lugar donde vas, porque si no, no sales bien. Pero ingeniero, a ver, yo le hago una pregunta. Si usted dice, me voy a presentar en Chicago, por ejemplo, o en Los Ángeles, ¿usted mueve toda su maquinaria por tierra? Claro que sí. ¿Cuántos trailers? Muy loco, es una locura. Esta vez que vamos para allá, tenemos ya la empresa Porte, ya tiene la autorización para poder pasar casi 100 toneladas de equipo de México para Estados Unidos. Wow. Van a tener que comprar trailers en Estados Unidos porque los de nosotros, a pesar que están cuidados y todo, no son permitidos que pasen allá. Claro. Tienen que ser de allá. Antes había otras normas. Cuando he ido allá, pues llevaba los míos y pasaban, ¿no? Ahora ya no. Ya no está fácil. Ahora la empresa nos tiene que comprar. Ahorita yo que quisiera comprar muchos trailers, solamente tres. Pero con tres bien cargados, creo que así podemos hacer grandes cosas. Es demasiado, claro, yo sé que son 250 mil watts de potencia, ¿verdad? Si no estoy equivocado. Sí, tienes razón. ¿Verdad? De puro audio y los... Sí, Los gringos no me van a dejar poner tanta fuerza, ¿eh? No. No te apago, es decir, hay que estar vivos con ellos porque te apagan. A mí ya me lo hicieron una vez, me lo apagaron y ya no quiero saber el lado que se hizo. No. Entonces lleva uno potencia de sobra. O sea, el equipo que yo llevo es compacto, muy compacto, pero trae elementos demasiado fuertes. Son los elementos más fuertes que se producen mundialmente. Se la creo. Yo estaba viendo unas luces que usted mismo diseñó, ingeniero. Están hermosas. Así. O sea, son cosas que dices tú, eso, ¿no? Entonces, allá cuando vaya, me van a poner una de trabas que no me va a salir. Y tengo que llevar certificación para todo eso. Porque son cosas pesadas. Aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos es un poquito diferente. Sí, el audio que llevamos, yo lo diseño. Nunca me ha gustado comprar, lo puedo comprar. Pero claro. Para mí es doble gloria. Si yo lo fabrico y lo diseño y les gusta bastante, pues es doble gloria. Aparte, se ahorra. Creo que la finalidad de la ingeniería es que con poco recurso hagas cosas superiores, ¿no? O sea, que digas tú, eso es la finalidad de toda la ingeniería. Pues es que usted lo hizo desde pequeño, con pocos recursos ha logrado crear todo este movimiento, no solamente el sonido, claro. Es lo que me ha valido la creatividad que tengo, esa es la clave de todo. Porque he hecho cosas que realmente dirán, eso cuesta mucho dinero, pero si yo lo hago, ¿para qué lo compro? Lo puedo fabricar, lo puedo diseñar, y así. Entonces, ahorita tenemos un audio nuevo que no lo hemos estrenado, que lo iba yo a estrenar el 14 de febrero del 2020. Ya había ahí, en el Zócalo. Sí, en el centro de la Ciudad de México, claro, sí. Yo sabía. De cultura me había dicho, yo lo habíamos apartado desde un año antes, 14 de febrero, me preparé un año trabajando como negro, perdón la palabra, como esclavo, pues, en el taller trabajando un año, con mi mente siempre en el Zócalo. Llega a un mes de que yo tocara en enero del 2020, me dice la Secretaría de Cultura, está cancelado el evento. La noticia me lo dio mi hijo y me quedé así como frío y seguí trabajando. Papá, cancelaron el Zócalo, él traía el color, hasta blanco estaba mi hijo. Cancelaron el Zócalo. Sí, hijo, pero dije, vamos a investigar a ver por qué está parado. Si ya me habían dicho que todo estaba en regla, que todo estaba perfecto, que solamente tenía que Protección Civil algunos detallitos y todo estaba para adelante.
¿Por qué pararon? Claro. Yo ya había pedido a China, perdón, ahorita sabemos que es China de como productor, le pedí los mejores equipos fabricados especialmente para nosotros, que trajeran todos los display, polimás y todo, un equipo grandotote, porque dije, en lo que más puedo voy a ser el último, a lo mejor va a ser mi último evento que yo haga en mi vida, grande, y quiero dejar huella, como tú dijiste, quiero dejar esta huella, que voy a meter más de 100,000 gentes al Zócalo, y sí lo iba a hacer, me preparé muchísimo, pedimos equipo, nos endrogamos, hasta el gorro, hasta el copete, digo, no importa, sí va a salir, me decía, papá, no podemos endrogarnos, sí, sí nos podemos endrogar con tanto, y podemos aquí, y los patrocinadores nos van a ayudar, y esto, sí lo vamos a hacer, pues, el equipo empezó a llegar en plena pandemia, yo, Dios mío, ¿y ahora cómo lo pago? ¿Cómo lo saco de las aduanas? Era un montón de lana. Pero Dios nunca me ha abandonado, y gracias a Dios se vendieron algunas cosas que teníamos que no usábamos, y gracias a Dios, pues ya pude desayunar o comer, porque ya ni quería ni comer, la gran deuda que teníamos, hijo, Dios mío. Pues yo le pregunté a la Secretaría de Cultura, ¿por qué me canceló mi evento? Claro. Si ya todo estaba hecho, yo me endrogué con todo, olvídate. No me respondieron, se callaron. Después, claro. Es obvia la razón. ¿Por qué callaron? Porque se venía algo grave. Ellos ya lo sabían. Ya sabían. Claro. Pero en enero, a finales. Esto se sabía desde noviembre, diciembre, ya se sabía, ingeniero. Ya las grandes esferas ya sabían lo que se venía grave. Así es, así y es. Me dijeron, así es. ¿No? Porque la vez pasada, que puede ser que el movimiento afecte a la catedral, que está en muy mal estado, dije, bueno, pues puedo bajarle la música, el volumen, para que no brinque. Y un montón, y nadie me quiso decir, pero al final, solito, como dicen por ahí, la verdad salió adelante y se supo por qué. Y pues así se hizo. Ahora tenemos. Bueno, pero lo importante es que usted está ahí, ingeniero, listo, que el equipo está puesto, que los muchachos están en sus marcas, listos fuera, y que todos los que nos dedicamos y todos los que nos dedicamos al entretenimiento, ingeniero, pues hemos sido puestos en pausa. Aquí también en Chicago se detuvieron todos los eventos. Tengo la fortuna y la bendición de presentar los eventos más importantes aquí a nivel Chicago. Y se detuvieron también, y toda esa gente que vive de eso, pues está ahorita detenidos, entonces nos pegó todos, pero lo importante es que tenemos salud, que tenemos ánimo, y que sabemos que vamos a salir adelante, en cuanto eso se vuelva a abrir, ingeniero. Me dice José de Jesús García, saludos a Don Poli desde su puerto Ángel, de parte de su amigo Cuiri. Ahí está su amigo Cuiri, ingeniero, dice Carlos Francisco Ayala Trujillo, saludos desde Salina Cruz, Oaxaca, siempre le seguimos. Elías Miguel Méndez Jiménez, saludos para mi padrino, Don Poli, ahí está su ahijado. Carlos Francisco Ayala Trujillo, saludos desde Salinas Cruz, ok, ya les dijimos. Luego dice Salt Héctor Pérez, saludos desde Almoloya del Río con Polimarch. Dice José de Jesús García, saludos a Don Poli desde Puerto Ángel, de su amigo Cuiri, ya le dijimos. Luis Adolfo, tengo muchos saludos, con saludos y muchos cuidados. Adrián Santiago, saludos a Linge Apolinar del staff Soundset El Majestuoso. Saludos a todos desde Tijuana, Baja California. David Vergara dice, el mejor sonido disco desde Xochitepec. Saludos, aquí vi uno que le quería leer, Elías Rodríguez Angulo, saludos al ingeniero Apolinar desde Paraíso, Tabasco. Tuve la oportunidad de ir a un evento de Polimash cuando todavía tocaba Tony Barrera en 1997, maravillosa presentación. Salvador Flores, sonido bandolero, saludos ingeniero Aguilar. Luego dice Montoya Ricardo, buen trabajo. Esmeralda Soto Pérez, saludos. Abel Sandoval, para Abelino Efraín, Canito Abelito. Luego dice también Daniel David Piña Vera, saludos ingeniero Apolinar desde el puerto de Tampico. Jesús León Germán Soriano, Escatorama, Sala de Armas, Palacio de los Deportes, San Jerónimo Corolí, dice en la Guerrero, no recuerdo cómo se llamaba, una cancha de frontón entre Héroes y Zarco en el Pentatlón. Estos muchachos también conocedores. Abel Sandoval, ahí está, para Abelino Efraín, Canito Abelito. Jorge Flores, saludos. Poli desde Samson Evalon. Víctor Escarto, saludos. Poli, saludos de Juchitán, Oaxaca. No, hombre, ingeniero, aquí nos pasamos hasta mañana leyéndole los saludos.
Les pido una disculpa si no alcanzo a leerlos todos, son demasiados, pero van a quedar ahí puestos en la página para que todo el ingeniero los pueda leer después con toda la calma del mundo. Entrevista a Polymarch y le envidia a todo lo que da. Pues sí, la verdad, sí, somos envidia de muchos por esta entrevista. Yo quiero aclararles algo, mi familia del mundo mundial. El ingeniero Polymarch pues está dedicado a lo suyo, que nos regale un ratito su tiempo, es muy difícil. Y sí, yo sé que tal vez alguien más por ahí habrá querido tener la oportunidad de entrevistarlo, pero vuelvo y repito, el trabajo y la pasión te da frutos, y el trabajo y la pasión que nosotros ponemos en Dimensión Latina y en Tu Tiempo de Fama, pues nos dan los frutos de tener contacto con personas de esta naturaleza, de este tamaño de personas, y no como personas de la industria musical, como seres humanos, porque el ingeniero Polymarch es un gran ser humano, independientemente de que sea el papá creativo de Polymarch, y que Polymarch haya sido o es la máxima potencia en música high energy disco, y en ese momento le quito el, si usted me permite, con todo respeto, ingeniero, le quito el título de ingeniero, porque quiero dirigirme al hombre, a la persona, a ese niño que nació en Puerto Ángel, Oaxaca, hace algunos años, que su único sueño era tocar música para sus amigos, para él, para el mundo. A ese niño que tal vez algún día, sentado a la orilla de la playa en la arena, le pedía a Dios que lo ayudara, que lo guiara y que le cumpliera sus sueños. Para ese niño que un día sabía que el hambre que tenía no era de comida, no era de pan, el hambre que tenía era de pasión, de gusto. Y hoy por hoy ha tocado muchas vidas. Hoy por hoy ha demostrado que se puede lograr lo que usted quiera, mientras nunca lo suelte de su mano. Usted, ingeniero, ha marcado una época diferente, una época bonita, de inocencia, porque todos esos eventos suyos son inocentes. Eran muchachos, o éramos muchachos que queríamos bailar, éramos muchachos que queríamos escuchar su música, y éramos muchachos que nos enamoramos en esos bailes, en esas presentaciones, que nos enamoramos de su música, de su ballet, que aprendimos a bailar, y que hoy por hoy le podemos decir a nuestros hijos que esos tiempos eran mejores gracias a una persona como Apolinar Silva de la Barrera, que hoy por hoy, incansable, sigue luchando y sigue poniendo su alma, vida y corazón al servicio de los demás, como jefe, como director, como fundador, como papá, como amigo, como esposo, pero sobre todo como ejemplo a seguir. Ingeniero, ¿qué consejo le da a las nuevas generaciones? ¿Qué le dice a los DJs? ¿Qué le dice a los nuevos ingenieros de sonido? ¿Qué les dice a los jóvenes, ingeniero? En general, no puedo estar diciéndole a cada quien algo, pero les voy a decir en general que todo ser humano tenemos que tener la mente libre para decidir lo que nosotros queremos hacer en esta vida. Y si vamos a decidir por algo que sea lo que más amamos, para que nunca esperemos que alguien nos vaya a pagar por eso, porque al hacerlo nosotros vamos a disfrutar eso. Nunca pensemos cuánto vamos a ganar. Mejor hay que decir cuánto voy a disfrutar en hacer mi trabajo. Solamente cuando usted piense de esa forma y que haga las cosas sin interés, puede llegar al éxito. Al éxito verdadero, porque hay éxitos que son mal formados, que son hechos a la fuerza. Pero para que usted tenga un éxito que no termine nunca, tiene que también tener una pasión que no termine. Solamente se le puedo pedir, y que se aparten de los vicios, porque no es buena combinación. El trabajo con los vicios no es buena combinación. Eso es lo que yo les puedo decir a todos, que hagamos con amor y con pasión nuestro trabajo. Así como usted comunica, porque le sale del alma, yo ahorita lo vi. Usted tiene una forma de comunicar
que llega, a mí me sintió, me casi me saca las lágrimas como habla. Y es que usted hace tu trabajo porque lo ama mucho. Y usted no pretende el día de mañana cuánto va a ganar o cuánto, simplemente lo único que quiere es que la gente lo recuerde como un buen comunicador. Que Miguel Ángel Sánchez es un buen comunicador y que nació del Rosario, allá en el Rosario estuvo y ahora está en Chicago y es un gran personaje, qué cosa tan hermosa es. Pero usted hace lo que usted piensa, lo que usted ama. Eso es lo que tenemos que hacer en esta vida. Queremos tener, llegar a éxito, hay que hacer lo que amamos, sin pretender cuánto vas a ganar. No importa cuánto te paguen, simplemente haz lo que te gusta. Es lo único que puedo decir. Ay, ingeniero, muchísimas gracias. Pues yo lo llevé a la lágrima, usted sí me llegó. Me pegó. Gracias, ingeniero. Yo lo heredé de mi padre. Y repito, es algo que comparto la pasión con usted igual de lo que hago. Y para mí esas palabras que usted me acaba de dar, yo creo que es un cheque de 100 mil millones de dólares. Jamás me imaginé en la vida que una persona como usted, con esta trayectoria, con esta amplitud de vida, con todo esto que ha hecho, tuviera ese concepto de mi persona y de mi trabajo. Mil gracias, y eso me compromete solamente a hacer mejor cada día y hacer mejor las cosas que tengo que hacer. Ingeniero, antes de que me gane la emoción, si usted gusta, como usted me diga, Tony, la gente está preguntando, la gente está diciendo, la gente lo extraña porque Tony se ganó a la gente desde su corazón. ¿Qué fue el mayor aporte de Tony Apolinario? ¿Su música? ¿Su imagen? ¿Sus bailes? Creo que es una persona muy perfeccionista en todo, hasta donde él, porque todo era lírico, o sea, Antonio no llevó escuelas ni nada, y todo lo que hacía Antonio, pues lo hacía que le salía del alma, y Antonio aportó mucho. Yo antes no daba la cara en Polimar porque la tenía Toño, entonces todo el mundo decía, Polimar, es Tony, pero yo le decía a la gente, a mí no me puedes tomar foto, tomarle a Tony, porque Tony Tony era como mi hijo. Realmente Tony era mi sobrino, hijo de mi hermana Aide, pero mi hermana fue mamá soltera, entonces tuvo que adoptar los apellidos míos, Silva de la Barrera, entonces era pues como mi hermano natural, ¿no? Entonces así era Tony. Entonces Tony aportó mucho, aportó el baile, las rutinas de bailes, también aportó música, aportó las formas de mezclar y todo. O sea, yo puedo considerar sin que se oiga vanidoso, podríamos decir, que Tony es el rey de la música de la música de calle Energy, porque o del pasado también la música de la música rosa, ¿no? Porque Tony vino a hacer un estilo en que todos los DJs copiaban aquí en México. Se miraban a Antonio porque Antonio manejaba masas y las manejaba muy bien. Entonces podemos considerar a Tony como el rey, como el máximo, como el ícono de la música discoteca. Definitivamente que sí. Nadie como él, ingeniero, nadie como él. Y bueno, pues le mandamos un abrazo hasta allá, hasta donde solamente Los Ángeles pueden llegar, al buen Tony Barrera, que la verdad fue ícono, imagen, voz, presencia de Polimarch. Y yo creo que todos los que tuvimos la oportunidad de escucharlo, de verlo, de oírlo, pues nos quedamos con ese buen sabor de boca. Siempre imitado, jamás igualado, el buen Tony. Y bueno, las personas buenas se quedan en el corazón de la gente y solamente mueren cuando se olvidan. Y yo creo que Tony junto con Polimarch siguen en la memoria de todos y por eso es que están presentes hasta el día de hoy, ingeniero. Y eso también fue parte de usted, porque usted tuvo el ojo clínico cuando decide poner a Tony detrás de las tornamesas. Usted confió en él, siendo Tony un muchacho, un niño, un chamaco, como decimos. Usted tuvo ese ojo clínico, ingeniero. Lo que pasa es de que todos éramos una familia y nos exigíamos mucho. Ahorita, por ejemplo, Jaime Rolas fue parte mía, aunque Jaime al principio no,
no estaba en Polimás, pero fue parte mía y le exigí y le dije, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, quiero estas propagandas así. Entonces ellos ya traían el talento, Jaime Ruelas, Mari Silva, Tony Barrera, hasta Luis Eugenio Quesada ya en Costa Rica, ya lo traían, que simplemente tenía que venir el maestro a decirle, sácate la cabeza esto. Entonces, de alguna manera fui sus maestros en las cuales los desperté de ese sueño que estaban dormidos. Entonces, yo le dije esto y esto. Y todos los de Polimar son unos monstruos. O sea, Tony Barrera fue un monstruo. Jaime Ruelas, otro monstruo. Tico de Costa Rica. Mari Silva, que es una empresaria exitosa en este momento. Es una empresaria exitosa. Creo que ya me rebasó. Sí. Entonces, todos los de Polimás, yo les obligaba a ser cada día mejor. No, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. No, esto. Y tienes... Entonces, ellos siempre se fijaban porque, pues, modestia aparte, yo siempre he sido el pilar de Polimás. Es claro. La que le dije, hay que hacer esto y esto. Entonces, ellos se convirtieron en un monstruo cada uno de ellos, la verdad. Y sí, no, definitivamente que sí, pero como dice usted, ¿no? Esos monstruos usted los encabezó, los dirigió, y esa es otra parte que yo también aprendí de mi padre. Siempre lo puedes hacer mejor. Siempre lo puedes hacer mejor. No importa que hoy haya sido tu mejor evento, tu mejor entrevista, la siguiente la tienes que hacer mejor. Es la única manera de crecer, y yo creo que también ese es el credo del ingeniero Apolinar Silva de la Barrera. Ese es su credo, siempre ir por más, siempre buscar más, y no buscar el reflector, ni las luces, ni la foto, ni la cámara, sino preocuparse de que los eventos, cada uno sea mejor que el anterior. El público, ingeniero, es diferente el de hoy que el de hace algunos años, reaccionan diferente, se comportan diferente. ¿Usted cómo lo siente? Pues mira, fíjate que con la música nueva que es inevitable que la juventud adopte cierta clase de música que en cierto momento a mí me parece detestable. Es muy bella la música, pero algunas letras son detestables porque ofenden mucho a la mujer. Pero hay mujeres que se acostumbraron a oír esto y creen que es muy normal. Niños que bailan de cierta forma y dicen, ¡madre de Dios! ¡No puede ser! Pero creen que eso es normal. Exacto. Yo soy el anticuado, pero yo creo que no está correcto. Pero tengo que adaptarme y trato de agarrar lo menos, musicalmente trato de agarrar lo más agradable y decente que haya musicalmente. Porque creo que tú, hay música ahorita que, como vuelvo a repetir, no quiero mencionar clase de música porque no me gusta meterme en cosas de esas, pero hay letras que no van y tienen bonita música, pero la letra destruye todo. Sí, claro. Los movimientos en el baile también destruyen todo, y hay que tener respeto por la mujer porque es lo más maravilloso del universo que Dios nos dio. Entonces hay que tener respeto, y hay cosas que no van, mi mente no puede aceptar cierta clase de música. Más sin embargo, agarro un poquito de esa música y se las pongo para que diga, ay, es Poli puro con su música vieja. Tener música moderna y hacerlo, pero de cierta forma muy con mucho detalle, con mucho así como con pincitas, ¿no? Y que todo el mundo se divierta. Pero vuelvo a repetir, yo he vivido ahorita como está la situación de la juventud, y se ha destrampado gacho, está muy mal, pero pues bueno, hay como todo, ojalá que la corriente musical se vaya componiendo y se ponga más fina, más respetable con las mujeres, ¿no? Claro, ingeniero, dice Beto Hammer Herrera, qué gran verdad está demostrando su humildad aquí. Perdón, déjame si lo puedo recuperar, se me fue rápido. Bueno, mientras tanto, dice Abel Sandoval, para Belino Efraín, aquí está, espérame. Saúl Reyes, saludos de Tizayuca, antes de la pandemia vino usted para acá. Julio Bailaban Hernández, muy buena entrevista, Julio, de aquí de Chicago, gracias, Julio. Magda Ángeles, saludos al ingeniero Apolinar, familia Pineda Ángeles de Catepec. Éxasis, saludos a todos. Ulises Vargas, Polimarch, lo esperamos en Chicago. Javier González Ruiz, yo viví esa época con Poli y Patrick, ahí está. Raúl Cruz, saludos desde Villahermosa, Tabasco,
ánimo, ingeniero, ya van a salir a trabajar y a levantar los ánimos de todo el país. Claro que sí. Zaira Clark, saludos a Don Poli y a mi faraón Poli Marx desde Indarapareo, Michoacán. Malagón Rodstar dice, Poli, en Salón Britannia del año 85. Ahí está. Alex Dero, he tenido la fortuna de ver 3 eventos en vivo del faraónico Poli Marx. Todos han sido increíbles. Saludos al ingeniero Apolinar y a todo el staff técnico de Poli Marx. Luis Fernando, saludos, ingeniero, desde Villahermosa. Logi López, saludos desde Catepec. Vero Trujillo, tuve la oportunidad de verlos en la Colman del 29 de noviembre. Lo máximo, el número uno. Pedraza Manuel dice, ¿es cierto que estarán en San Juan del Río Querétaro? Bueno, quédate pendiente para que sepas, hermano. Carlos Morales, saludos, puro Poli Marx. Dice Saúl Reyes, he tenido la oportunidad de ver a Poli Marx como 10 veces y siempre ha sido el mejor, hoy y siempre, forever and ever. Ahí está, ingeniero Susas Mix. Saludos cordiales a la señora Apolinar Silva y muchas felicidades por ese gran equipo de audio e iluminación. Le mando un fuerte abrazo a él y a toda su familia y por ser el número uno de todos los sonidos, su amigo Susas Mix de Masters Genius. Ahí está, Carlos Juárez, gracias por estar, maravillosa entrevista. Muchas gracias, Carlos Juárez Raya, muchas gracias. No estamos entrevistando al ingeniero, estamos platicando con él, no se puede entrevistar, él es genuino. Edgar Díaz, saludos, Inge, gracias por su pasión, me inspira siempre. Ahí está, Carlos Juárez dice, se me enchinó la piel. Alex Salas, Poli, Poli, Poli. A ver, Gutiérrez, yo tengo la dicha de tener un amigo como Don Poli, gracias, Poli. Dice Ivonne Sánchez, seguir la pasión es el éxito, gracias, Ivonne, desde Chicago. Carlos Juárez, palabra que me pusiste sentimental, Miguel Ángel, gracias. No, hombre, cállate, si yo ya quería aquí soltar el llanto, pero con el ingeniero se la pasa uno muy a gusto. Ingeniero, le pregunto, si usted pudiera volver a hacer, retroceder el tiempo a Puerto Ángel, Oaxaca, y pudiera tener la oportunidad de rehacerlo todo, ¿qué cambiaría? ¿Lo haría de nuevo? Para empezar, primera pregunta, ¿lo haría de nuevo? ¿Así igual? ¿O qué cambiaría? No, no cambiaría nada. Así está bien, como lo hice. Como lo hice, llevo 43 años y gracias a Dios estoy aquí vigente. Estoy, pues bien, como dice el programa, tu tiempo de fama. Creo que yo ya me pasé, la verdad. Y no le cambiaría nada, no le cambiaría nada. Así como empecé, con esos, le decía yo a mi hijo, yo empecé, iba yo y quiero, hay cosas que no las he platicado y te las quiero platicar. Cuando yo estaba niñito, Tlatelolco, la habitación, la zona habitacional Tlatelolco, queda pegado a Tepito. Y le decía yo antier que estábamos desayunando. Digo, hijo, cuando yo empecé, que estaba yo bien niñito, iba en la secundaria, me iba yo a Tepito los sábados. ¿Sabes a qué, hijo? Juntaba yo dinero de lavar un coche o que en la tienda que me daban algo y juntaba yo mi dinero. Y me iba a Tepito a donde venden botes de cristal, de esos de que venden botes así, de esta forma. Y antes la Nivea es una compañía de cremas aquí en México, no sé, allá también. Sí, también aquí hay crema Nivea, claro. Crema Nivea, hacia uno, traía la presentación de unos botes azules con una tapota y había una señora que las vendía, yo le compraba y le decía, ¿cómo tanto? Ok, ya me llevaba 10 o 12 a mi casa y ya le hacía un hoyo y le ponía un foco y lo hacía así, y lo colgaba y era luz negra. Hijo, así empezó mi ingenio. Sí, claro. Todo eso le gustaba a la gente y dice, uy, qué padre, nunca había visto esto. Imagínate cómo empecé y qué es lo que hago ahora. Y tú ya te mandé algunos videos de las cosas que hago hoy. Háblame un poquito de su luz que usted diseñó. ¿Cuál? He diseñado muchas. La más reciente, estaba yo viendo ahí una luz que usted estaba enseñando. No recuerdo el nombre, no recuerdo el nombre, venía. Se lo estaba enseñando. Y que usted le dijo al fabricante, quiero esta luz, la quiero de esta potencia, la quiero de este tamaño. Bueno, hablé para lo de Zócalo. Empezamos, hablé con la compañía representante de las luces. Necesitamos una iluminación. Necesitamos que sea no tan exageradamente potente, ni tan, un término medio, pero que tenga mucha potencia. Entonces hablamos a China, necesitamos fabricar eso, tenemos el gran evento, necesitamos 600 lámparas de esas. Te dicen fácil, pero para uno que anda al día es mucho dinero.
600 lámparas de cabezas móviles. Bueno, le dije, la quiero así, la quiero esto, con esta velocidad, esto, juegos y todo y todo. Entonces ya la gente de China me dice, perfecto, quiere todo esto así, le di todas las especificaciones y la quiero así, así. Y ya me lo mandaron, la fabricaron, la checamos, vimos el prototipo y perfecto, la probamos aquí. La potencia, muy buena potencia, muy buenísima potencia. Entonces se fabrica así. Y así nos las mandaron. Yo te mandé un video donde ves el río. Sí, eran 210, ¿no? 210 cajas. 80 y tantas. Casi. Sí, yo perdí la cuenta porque... No te pagaron otras porque ya el portón ya no nos dejaron. Ya no teníamos, solamente que nos saliéramos a la calle. Entonces, pedimos 300, pero no destapamos nada más, llegaron la mitad, que eran 300, tenían que llegar otras 300, pero dije, van a llegar en tal, nada más pudimos ahorita fabricar 300, pero ya van a saber las 300, bueno, eran 600 lámparas, aparte de lo que ya tenía uno. Se mandaron a traer bocinas especiales a Italia, porque Italia es la que fabrica bocinas muy buenas. Mandamos a traer, por medio de nuestro patrocinador, trajimos las mejores bocinas para armar. Aquí lo armamos todo. Y dije, teníamos como proyecto importante, pues darle sonorización a todo el Zócalo. Y luego los chamacos gritando, imagínate qué potencia teníamos que necesitar ahí. Pues así se hizo y mandaron las luces y todo, amigo. Estaba hablando de cabezas. Lo demás, los sistemas rotatorios, todo eso yo lo diseño. Claro. Eso yo los diseño. Y precisamente por tanto tiempo que tengo, eso lo empecé a hacer, esos diseños locos los empecé a hacer desde cuando salió la película 80, del platillo y todo, desde ahí empecé a volar y a hacer yo mis pininos así de diseños. Y ya ahorita, pues, tengo muchas cosas. El sistema más importante que tengo ahorita es el Sol. Es un platillo que pesa 2.5 toneladas. Wow. Y gira y se puede... Es el que baja y gira, ¿verdad? Con las pantallas. Sí, pero este gira, rota, y en el movimiento que va rotando todo, también se va inclinando. Y 2.5 toneladas. Este no lo puedo poner en el foro porque es muy grande. Y al pararse, se... aproximadamente 7 metros de altura no cabe. Entonces, no lo ponemos mucho, lo hice una presentación, pero no lo pongo mucho. Pero todas esas locuras son las hago, y a veces digo, no va a salir, si sale, y al final que saque mis cálculos, sale. Pero ingeniero, ¿cuándo va a parar de crecer? ¿Cuándo va a parar de innovar? ¿Cuándo va a parar de traer luces nuevas, cosas nuevas? ¿Cuándo va a parar? Cuando me lleven a Puerto Ángel con los pies por delante. Porque usted tiene cuerda para rato, ingeniero. Yo lo veo como un adolescente cuando se enamora por primera vez. Sí, sí, sí. Lo veo que, y le voy a regalar a mi novia, y la voy a traer, y la voy a invitar, y le voy a decir, y vamos a ir juntos, y le voy a tomar de la mano, y la voy a besar. Así lo veo, ingeniero, con ese mismo ánimo e ímpetu de hace 4 décadas. No, te voy a decir algo. A mí me gusta la cocina, y pues a raíz de que mi esposa se enfermó de su cuerpecito, mi esposita, mi Juanita Marcela, pues yo hacía comida y aprendí a hacer comida muy bien. Entonces ahorita, por ejemplo, ahorita hago, me hace falta un limón y yo soy muy exigente con los sabores y todo. Entonces digo, hace falta un limón, pum, me agarro, abro la puerta y me subo al árbol a cortar un limón. Y traigo el limón. Este limón está fresco y este limón puede usarse. ¿Por qué ese limón está podrido? Eso no se puede hacer. No podemos usar eso. Y yo siempre voy al mercado a veces, ¿sí? A escoger todo porque me gusta comer bien. Me gusta que la papa, que la verdura, todo esté fresco, que no me traigan una papa aguada o toda, que cuando la parte esté toda amarilla por dentro y todo negra. No. Siempre estoy en cuestión de comida, sí, me gusta comer bien. Le mandamos un abrazo y un saludo muy cariñoso a la señora Juanita. Dicen que detrás de un gran hombre hay siempre una gran mujer. Y sí. me imagino el apoyo, y me imagino pues lo que le ha tocado vivir, compartir, batallar. Ella ya no está conmigo, ella falleció hace 6 años.
Ajá. Justamente el día 7 de este febrero cumple ella 6 años de fallecida, pero mi esposa me acompañaba a todos los bailes con mis 2 hijitos, porque para entonces eran 2. Y siempre andábamos en las giras y llevaba a ella a mis niños y llevaba yo a ellas, andábamos en las giras. Si me permite, ingeniero, ella está con usted. Sigue con usted. Es su motor, es su motivación. Y usted la escucha, y usted la siente, y usted la ve, y usted la percibe. Y cuando usted se enfrenta a una situación un poquito difícil, ella está ahí para darle su consejo, su apoyo. Y usted le habla y ella le responde. ¿Verdad que no estoy equivocado? No, claro que no. Porque usted es un hombre de corazón bueno. Y los hombres de corazón bueno escuchan esas cosas, escuchan a sus seres queridos. Y los tienen guardados en su corazón. Y ese ángel lo cuida y lo protege a usted, a sus hijos y a todo su sueño, porque ella sabe el sueño de usted. Y sí. Está ahí para seguirlo cuidando y compartiendo. Y un abrazo hasta el cielo. Quiero mandar un agradecimiento a toda la gente. Yo viajo mucho en carretera. Y en carretera en México es muy difícil. Es muy peligroso. Sí. Pero sí. Yo agradezco a toda la gente que me permite llegar a tocar a los lugares más lejanos y me permite regresar con bien a mi casa. Yo les agradezco a ellos, les tengo respeto. Quizá no los conozca, pero yo les agradezco con todo el amor de mi alma que me permitan llevar alegría hasta los lugares más lejanos, a la sierra, y que me permitan salir sano y salvo con mi gente y regresar a casa. Porque eso de salir a lugares peligrosos, dice, no le entra, no cualquiera le entra, dice, no le entro, yo sí le entro. Y a veces no es el lugar, ¿no?, sino la carretera, el camino, la autopista es la peligrosa, no tanto el lugar donde uno se va a presentar. A veces es también la carretera y usted está protegido, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? Tiene un ángel o 2 ángeles bien grandes que lo están cuidando de ahí arriba para que usted pueda, fíjese lo bonito que acaba de decir, para que le lleve alegría a la gente. Porque no me interesa que hasta dónde tenga yo que viajar. He viajado hasta la última frontera de México. He querido ir, ahorita estoy en trámites para poder ir a llevar a Sudamérica a ir, pero tengo que ver con los gobiernos que me permitan pasar de un país a otro sin no tener tanto problema. Pero sí, yo les agradezco a todos ellos que no puedo nombrar ahorita, que me permitan llegar a su población y que yo pueda salir. Y que deje yo un buen sabor de boca a todos los habitantes. Y eso es lo que me ha podido estar aquí todavía. Porque nosotros corremos mucho peligro, pero siempre vamos con la bendición de Dios. Y también con el respeto y el cariño de todos esos niños que ahora son adultos, que tienen grandes puestos, que son jefes. Todos ellos, no importa qué clase de jefes sean, yo los respeto. Porque así es. Que llevar alegría a todos los rincones de México, y Dios quiera que me sigan dando permiso llevar la alegría hasta lo más lejano de México. No, hombre, bueno, de Dios, así tiene que ser. Tengo ahorita una gira para Estados Unidos. Ya me dieron la buena noticia de que ya está todo arreglado, ya nada más que acabe se hablan de esto y jalamos para allá. ¿Tiene planes de venir a Chicago, ingeniero? Claro, cómo no, ahí estamos. En cuanto sepa que tiene fecha para acá, por favor avíseme para compartirlo, para visitarlo, para invitarlo a que se la venga a pasar acá bien a gusto con nosotros. Sería para mí un honor y un privilegio poder estrechar su mano personalmente. Lo admiro, ingeniero. A ti, Miguel Ángel, el día que yo vaya a tocar, yo quiero. Y te voy a dedicar el evento de Chicago para ti. Ingeniero, muchas gracias. Ahora sí, le pido a Dios que me aguante tantito, que no me vaya a llevar hasta que ese día llegue. Sí. Muchas gracias, ingeniero, se lo agradezco. Mire, le mando este mensaje, dice Gonzalo Calderón, él es el mejor. Charlie Mix dice, qué chingonería de humildad, así lo dice. G. Hernández, se sacó un 10 el de la entrevista. Ah, no, muchas gracias, hermano. Mariate Castillo, sí, muy buena entrevista. No, muchas gracias, la entrevista la está haciendo el ingeniero. Carlos Juárez dice, mi familia no entiende por qué estoy llorando, pero es de alegría, de añoranzas por lo vivido con Polimarch. Carlos Juárez está llorando, ingeniero, por los... Sí, claro, es que fue una hermosa época. Eloy González, calidad de persona, don Poli. Saúl Reyes, Poli, por siempre. Emi Garza, saludos, amigo Apolinar, sabios consejos. Ivonne Sánchez, me tocó el corazón. Alex Girón, Polimarch, qué bien, cuando hagas
cuando hablas del amor que te salga del corazón, eso es. Beto Hammer, ¿de qué verdaderas palabras nos está brindando? Su humildad lo hace grande y diferente a los demás. Mariate Castillo, un aplauso para el comunicador. No, muchísimas gracias, Mariate. Gabriel García, vamos, Inge, ánimo, esto va a acabar pronto, vamos a disfrutar de tu música pronto, vamos a estar nuevamente en tus bailes, Polimarch número uno. Javier Alarcón, chingona entrevista, saludos y abrazos cordiales, gracias Javier, qué bueno que les está gustando, gracias al ingeniero Germán Soriano, la mejor entrevista que he visto, y es porque este joven comunicador fue y es fan de Polimarch. Claro que sí, Germán. Polimarch, gracias, ¿no? Gracias a usted, ingeniero, sin usted, esa parte de mi vida nunca lo hubiera visto. De las mejores entrevistas que he escuchado, dice Carlos Juárez, gracias. Emilio Sánchez, par de faraones, saludos de Emilio Sánchez, San Juan del Río, Carlos Juárez, tenemos a dos monstruos del micrófono, gracias. José Ignacio Guevara, felicidades, gracias por lo que nos ha brindado en todos estos años, ingeniero. Alex Girón, Tony, buena al 100, Ismael Camilo, Tony, number one. Jesús Espinosa, Tony, el rey del hand energy, claro que sí. ¿Qué más? Todos mandan sus íconos y muchísimas gracias. Lo sigo desde 1984, por aquí me dice alguien. Salvador Flores, Tony Barrera, el número uno, el único, claro que sí. No, pues es que ese Tony se robó el corazón de la gente, pero vuelvo y repito, ¿no? Siempre un talento no da si no tiene una directriz. Yo conozco muchos muchachos, ingeniero, como le comentaba. Tengo la bendición de presentar muchos eventos importantes aquí en Chicago y presento muchos, muchos grupos. Son eventos masivos, 2, 3 días, 4 días, fin de semana, de jueves a domingo. Tenemos un evento que mete 2 millones de personas de jueves a domingo. Son los que usted quiera nombrar, 15 talentos por día, 120 talentos por los 4 días. Y hay jóvenes que tienen tanto talento, que tienen tanto que dar, pero en su vida no tienen una persona que los dirija, que los ponga en el camino correcto, que los vaya coacheando y se pierdan en el camino. Yo sé que hablamos del buen Tony y yo no pongo en duda jamás su capacidad y todo, pero yo creo que Tony se inspiró en alguien, se inspiró en usted, que aparte era su figura paterna, en su compromiso de hacer lo que le gustaba, en su compromiso de hacerlo mejor cada vez. Y me imagino al ingeniero Apolinar diciéndole a Tony, te quedó bien, pero lo tienes que hacer mejor para la otra. Búscale por aquí, búscale por allá, te quiero ver que hagas esto, te quiero ver que hagas lo otro. Y esa fue la formación que tuvo Tony Barrera. Y lo queremos mucho, yo también, un abrazo hasta el cielo, pero definitivamente usted fue el creador, el hacedor, el moldeador, el alfarero, el que hizo esas figuras de barro, las hizo estatuas, las hizo esfinges, las hizo lo que son el día de hoy. El señor Ruelas también muy exitoso actualmente, si no me equivoco, hizo su libro, lo consideran el ilustrador del High Energy en México. Y ese niño que se subió ese hongo a escuchar la música que usted estaba tocando hoy en día, pues también le debe el éxito a usted, porque usted creyó en él. Claro, su talento es indiscutible, pero es lo que yo le decía al principio de la entrevista, ingeniero, usted ha tocado muchas vidas, a su primer círculo. Ahí estamos viendo en pantalla una foto de nuestro querido Tony, para las personas que no lo conocían. Usted tocó con sus manos al primer círculo, a su hermana, a Tony, al señor Ruelas, y después al otro círculo exterior, a su staff, y después al otro círculo exterior, que somos su público, y ahora a otro círculo que se ya ni conoce, que son las generaciones nuevas, los muchachos como sus hijos, como muchachos de 20 años, de 15 años, de, no sé. Entonces usted ha tocado su mano, ha llegado a tocar muchísimas, muchísimas almas, y aquí lo ve con los comentarios, no me los invento, ahí están, toda la gente se acuerda de usted con mucho cariño, y ojalá que esto pase pronto, ingeniero. Ojalá que Polimarch regrese ya pronto otra vez a alegrar a la gente, como decían, hay un comentario, alegrar la vida de la gente. Y ojalá que Dios nos permita seguir disfrutando de personas como usted, ingeniero, con esa humildad y con esa grandeza de corazón, que es lo más importante. Sí. Polimarch solamente fue el pretexto para conocer
Apolinar Silva de la Barrera. Apolinar solamente fue el pretexto para saber que hoy en día todavía hay gente buena, todavía hay gente que se preocupa por hacer el bien, por unir a la familia, a los jóvenes. Polimar solamente fue el pretexto. Y sin embargo, Polimar fue el motivo y la causa de que Apolinar Silva de la Barrera haya logrado sus sueños. Ingeniero, yo le mando un abrazo. ¿Qué más le quiere decir a su gente que lo está viendo? Son suyos. Que ya vamos terminando esto. Ya me dijo una persona muy importante, vamos a hacer una fiesta muy grande cuando acabe esta pandemia, vamos a hacerla en el centro de la ciudad. Ya me dijo, a ver si es cierto, que se logra hacer este evento. Eso es lo que yo quiero, regalarle a mi gente lo que siempre he hecho, llevarles alegría y tratar de que muchas compañías de camiones aquí en México, de autotransportes, de transporte de pasajeros, digan, oiga, vamos a cobrar la mitad para que de Villahermosa, de Mérida, de Guerrero, de Oaxaca, de San Luis Potosí, de Tamaulipas, de todos lados vengan con la mitad de pasaje que no... Nos reunamos en el centro de la ciudad, en Sobra. Yo es lo ya que lo, quiero. Ya lo decretó, ingeniero, ya lo decretó, y usted se lleva de a cuartos con el universo y con el destino, porque usted lo que le pide le da. Así es que ya está decretado y eso va a suceder. Esperemos. Por favor, déjeme ser su vocero aquí en Chicago, déjeme ser su ventana. Lo que usted necesite anunciar, promocionar, avíseme, con todo gusto, de amigos, de hermanos, en agradecimiento a todo ese tiempo que disfruté, que bailé con la música de Polimarch. Me pongo a sus órdenes para lo que usted necesite, ingeniero. Así lo hacemos. Cuando yo, primeramente Dios, que estemos allá con todo el equipo allá, tú vas a ser el vocero. Claro que muchas sí. Gracias, muchas porque, gracias. Fíjese, en el alma traes algo muy bello como comunicador. Y no te digo yo porque la verdad lo siento. Soy una persona sensible y que veo en ti un gran comunicador. Y la verdad que sí, amo mucho tu trabajo. La verdad que sí, eres una gran persona y la verdad que qué gusto, ¿no? Cuando me pediste la entrevista te decía que yo no doy ya entrevistas. Dice Dopoli, es para acá, para Chicago, para la gente. Claro que sí. Yo te voy a dar tu entrevista. Y aquí estamos, mira, el tiempo se nos ha ido como agua. Y aquí está. Qué estamos. Bueno. No, ingeniero, yo la verdad, yo igual que usted me pasaría de aquí todas las semanas hasta el lunes. Yo no tengo nada que hacer y yo lo disfruto mucho. Pero sabemos que tiene que descansar y sabemos que también tiene cosas que hacer. Pero mire, ¿qué le parece? Dejemos la puerta abierta para una segunda entrega, para una segunda entrevista. Cuando usted guste, cuando usted quiera, usted nada más me avisa, me llama, Miguel Ángel, que cuándo podemos reunirnos otra vez. Agendamos. Y con todo gusto, porque miren, las personas siguen entrando, sí, no paran de mandar mensajes, ingeniero, en la página, no paran y no paran y no paran, y es por el amor que le tienen a usted. Dice Jesús Espinosa Nere, admirable señor Apolinar, es usted un gran ser humano, gracias. Javier Alarcón, Inge, en todos los estados de la República, lo quieren y lo cuidan. Sonido Cosmos, cuídense usted de Estados Unidos, todo ya está planeado. Juan Villegas, lo esperamos en Detroit, Michigan. Salvador Flores, sonido bandolero, mucho éxito y bendiciones. Nancy Hernández, gracias por ser tan buen ser humano. Gerardo Malaquín, excelente Polimarch, Mario Empresas Cumbia, próximos en Los Ángeles con mi amigazo Poli, Germán Martel, pregúntale de Patrick y verás la humildad. Rojo Ricardo, los dos son unos máster. Felipe Ramírez, la humildad del ingeniero Polimarch Silva de la Barrera es como el viento, no conoce límite ni distancia, mucho menos una frontera, siempre uniendo a la familia sonidera. Ahí está Ángel López, ingeniero Apolinar Silva, reciban un saludo de Ángel López, seguidor de 1984 de Faraónico Polimarch. José Velázquez, los siglos del 84, nunca pasará de moda. Germán Martel, ok, ya te leí. Alejandro Rodríguez, saludo para Ixtapaluca. Germán, Emanuel Silva, saludos desde Cancún. No, pues, ingeniero, esta gente está aquí igual con nosotros hasta mañana, ¿no? Y del otro lado dicen, lo esperamos en Toluca. ¿Qué más? Bueno, no terminaría, ya queremos que el ingeniero también descanse. ¿Con qué quiere cerrar su entrevista, ingeniero? Muchísimas gracias, qué bueno que le gustó. Dígame. Pues solamente que me digas tú que tienes tantas ideas, yo tengo toda la cabeza de tanto, pero si ustedes me dicen que les cuente algo, lo hacemos muy compactito y los despedimos. ¿Qué quieren? Claro que sí, ingeniero. Bueno, pues ¿por qué no me dice
ahorita yo sé que está todo detenido, yo sé que ya hay planes de hacer cositas, pero ¿en dónde puede las personas estar al pendiente de próxima presentación de Polymarch? ¿De dónde pueden estar al pendiente? La tenemos en la página de Polymarch. Ustedes ponen polymarch.azulito y ahí es todo está ahí. En Instagram también tenemos, ¿no, Tito? Y nada más pongan Polymarch y ya está. No tienen que entren a Facebook, Polymarch. Nada más y todo. Y ahí van a encontrar toda la información, no. Videos, fotos, ¿sí? Todo eso. Hay mucha gente que comparte, hay grupos enormes, grupos que conforman casi 150 mil personas de grupos, así que se hacen grupos y hay muchos grupos, son los grupos más grandes que hay en cuestión de grupos de sonido, son los grupos más grandes que hay de Polymarch. Si alguien quiere conseguir su música, ingeniero, ¿hay alguna manera, alguna posibilidad? No sé si esté vendiendo DJ, CDs o esté vendiendo, ¿hay alguna manera? O No, hablando con la compañía disquera a ver si puede sacar un álbum donde venga toda la música de todo el tiempo, así ya ves que ahorita con la tecnología en una cosita cabe todo, y entonces eso estamos viendo para que la gente pueda adquirir eso, estamos viendo, ¿no, Tito, eso? Ya está, Tito es el que está viendo todo eso, mi Tito es el que es mi mano derecha. Un abrazo para Tito también, felicidades, hermano, y siéntete orgulloso, la verdad, de ser parte de la dinastía. Es un gran músico, mi hijo, pero me ayuda, no, a mí me ayuda mucho, pero es un gran músico, ya va a sacar su disco y ahorita ya sacó su primer sencillo, ya lo va a sacar, entonces quiero que me lo apoyen mucho porque tiene talento el hombre. Pues usted me dice cuándo, ingeniero, le vamos agendando una entrevista también para que nos presente su material, la gente lo conozca, lo escuche y lo apoye, porque de eso se trata. Oye, Tito, oye, ¿cómo ves? ¿Desde Chicago ya tienes entrevistas? Claro. Claro, ¿cómo no? No, pues ya. Es, muy bien. Es ¿en qué estábamos? En que si alguien quiere conseguir su música, bueno, pues así, porque hay muchas ya nuevas generaciones que quieren escucharlo. Pues yo para mí, la música de Polymarch siempre ha sido especial. Gracias. Los artistas que usted siempre estuvo mezclando en aquel tiempo, en los finales de los 70s, Donna Summer, Taps, Divine, todos ellos, pues los escuchamos a través de ustedes, porque no había MTV, no había YouTube, no había Facebook, no había nada de eso. Entonces, para nosotros, la única manera de escuchar esa música que venía de Estados Unidos, bueno, que iba de Estados Unidos para México, era a través de ustedes, a través de Polymarch, en las tardeadas, en las fiestas de la escuela, de la secundaria. Y a partir de ahí, bueno, pues empezamos a agarrar gustito. No sabíamos lo que decía la música, pero qué bonito sonaba y la bailábamos hasta, hasta morir. Cuando era luz y sonido, ese era el título, ¿verdad? No era DJ como hoy, era luz y sonido. Pero luz y sonido se vino fusionando con Polymarch. Sí. Las propagandas se las sigue haciendo el señor Ruelas, se las sigue haciendo él, siguen con el mismo concepto. No, ya se cambió eso ahorita, toda la propaganda que se hace, pues ya es digital, todo eso. Ya claro. Computador y todo. Y las cosas van cambiando, ¿no? Pero cuando queremos algo especial, cuando es una ocasión muy especial, sí le decimos al buen Jaime que nos haga algo. ¿Sigue activo? Sí. Sí, Jaime Ruelas sí sigue activo, sigue en lo de él y todo. Sí, y estamos. Ahorita le pedí que hace tiempo que me hiciera el diseño nuevo de los trailers, cómo van a ir. Y estamos ahorita, vamos a retomar eso porque necesito que todos los trailers vayan rotulados a Estados Unidos. No, pues es que es una fuente de trabajo para todo el staff. Y de verdad, estamos hablando hace ratito de 40 y tantas familias dependiendo del faraónico. Yo creo que es un trabajo muy, muy, muy loable y que lo ha sabido llevar, ha sabido combinar el trabajo con la amistad, con el cariño de familia, sus trabajadores. Los ve como familia, ¿no? Y yo creo que eso se ve en pocas empresas, que a final de cuentas, bueno, Polymarch es también una empresa comercial, ¿verdad? Sí. Una empresa comercial y ha funcionado. Hemos visto en tiempos difíciles que las empresas más grandes y más importantes han caído, se han ido a la quiebra, a la ruina, y sin embargo, en este caso, esta empresa se mantiene a flote, aún después de un año sin trabajar, pero a través de...
Cosas gratis para la gente, ¿no? O sea, que se quede en casa, porque ahorita les vuelvo a repetir, hace un poquito hice un video, no podemos estar saliendo. La gente cree que porque ya cambiamos de semáforo a naranja, sí, vámonos al baile. No podemos hacer eso. Tenemos que cuidarnos. Yo sé que para algunos es tremendamente difícil, y yo a ellos sí no les puedo decir, pero los que van a fiestas, a eso sí les puedo decir que ahorita no es tiempo de fiestas. Así es. Hay que cuidarnos, hay que cuidarnos para romper este ciclo vicioso que se ha convertido la pandemia, porque no vemos por dónde se va a recuperar. Unos se guardan, otros no, otros usan mascarilla, otros no. Entonces, esto se tiene que arreglar de alguna manera. Ingeniero, muchísimas gracias una vez más por su tiempo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros su historia de vida. ¿Quedamos para una segunda vuelta? ¿Qué le parece? ¿Quedaron cosas sin platicar? ¿Sabes qué podríamos hacer? Les voy a contar algunas anécdotas. Son anécdotas muy bonitas. Son anécdotas de cuando tú sientes que pierdes todo, que el mundo se te viene, de repente sale la luz. Y yo, esas anécdotas pueden servir para darle inspiración a mucha gente que siente que todo está negro y de repente puede salir la luz. Eso se me hace muy bueno. Voy a prepararte una, dos o tres anécdotas, y así como la mano peluda. Así va a estar la gente, ponla, ¿no? No. Y vamos a hacer unas anécdotas. Voy a empezar contigo, porque eso ya lo tenía planeado. Pero qué bueno que empiezo contigo. Vale. Miguel Ángel. ¿Sí? Vamos a hacer esta su programa oficial. ¿Qué le parece, ingeniero? Su programa oficial. Sí. Y usted me dice cuándo, y nos ponemos de acuerdo y aventamos una segunda entrevista hablando de todas esas anécdotas, sí, y todo lo que se nos quedó. Me gusta porque no tengo a alguien, hasta ahorita encontré a un hombre que me encanta su forma de conducir. Y vamos a hacer esas anécdotas y vamos a transmitir desde tu radio anécdotas. Vale, anécdotas vale. Que son muy bonitas, son anécdotas de superación, de que cuando dices ya no puedo y sí puedo, y todo eso va a ayudar no solamente a que la gente lo escuche esa aventura, sino que también le inspire para poder salir del atolladero, del hoyo donde está. Claro, listo, pues quedamos. No le digo adiós, ingeniero, le digo hasta luego y le mando un abrazo y todo mi cariño. Y próximamente mi familia del mundo mundial, quédese pendiente porque segunda vuelta con el ingeniero Apolinar Silva de la Barrera, creador, fundador, la mano que mece la cuna del faraónico Polymarch. Próximamente nos vamos a poner de acuerdo ahorita, ingeniero, y estamos en una segunda vuelta. Ok, muchísimas le mandamos. Gracias, Miguel Ángel. Y gracias a también un saludo a Freddy Espinosa, que estuvo en los controles, director de la radio. Freddy, no te vi, pero muchísimas gracias por todo tu trabajo que hiciste con nosotros. Muchas gracias. Una belleza de persona, muchas Freddy. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. No me despido, no le digo adiós. Le decimos hasta luego, el faraónico Polimar. Mi familia, gracias. Mi familia del mundo mundial, ustedes no se vayan. Vamos a despedirnos, ustedes y yo. Caray, qué bonita plática tuvimos con el ingeniero. No sé, a mí me transportó a mis tiempos mozos. Espero que les haya gustado a ustedes también. Y bueno, ahí ya quedó pendiente para una segunda vuelta. Vamos a ir platicando. Ya saben que lo que les prometemos se los cumplimos, ¿ok? Por lo pronto, bueno, pues mi familia, cuídense mucho. Nos cayeron muchísimas pulgadas de nieve. Por acá de este lado nos cayeron casi 17 pulgadas de nieve. Nos estamos enfrentando a un frente frío que próximamente se estará yendo. Ya para el domingo, el lunes, están marcando temperaturas de 30 a 35 grados. Que aunque bueno, está casi cerca del punto de congelación, para nosotros eso es ya como para irnos a la playa. Así es de que mi familia, pues cuídense mucho. Ok, sigan guardando su sana distancia, sigan usando mascarillas, sigan usando el sanitizador de manos, no salgan si no tienen que salir. Y en este frío, pues cuiden a las mascotas, no las dejen afuera, también chequen con sus vecinos. Las personas de la tercera edad tienen que tener cuidados, aunque no los frecuentemos mucho, pues vamos a tratar de estar ahí al pendiente de ellos. Y lo más importante, sean felices y recuerden que todo esto va a pasar. En un momento dado eso va a terminar, la pandemia se va a ir, estaremos hablando de ella como un recuerdo, un mal recuerdo. Ok, esperamos que esta entrevista, esta plática con el ingeniero Apolinar Silva de la Barrera haya sido una inspiración para todos ustedes, para ti que estás siguiendo tus sueños, para ti que piensas que no lo vas a lograr, para ti que crees que es difícil. Aquí está una muestra, un niño,
un niño del estado de Oaxaca, en la República Mexicana, ha logrado llegar a ser un parteaguas en la industria musical de todo un país, de varias generaciones, por más de 40 años. Si él pudo, tú puedes. Lo único que tienes que hacer es seguir tus sueños y nunca soltarlos. Y sobre todo, esa dosis de bondad, esa dosis de humildad, esa dosis de sencillez que tiene el ingeniero y que nos lo demostró a través de sus palabras, a través de la ventana de sus ojos, es que pudimos llegar al fondo de su alma. Yo no te quiero decir ni convencerte de nada. Tú lo viste, tú fuiste testigo de sus palabras, de sus hechos. Se los dejo para que esta noche piensen en que mañana todos podemos ser mejores. Mi familia del mundo mundial, soy su amigo Miguel Ángel Sánchez. Esto fue Tu Tiempo de Fama a través de la plataforma más confiable, Dimensión Latina FM, tu radio por internet. Muchísimas gracias al director y presidente de la misma, Freddy Espinosa. Gracias, Freddy, por el tiempo, el espacio y la pantalla. Los espero próxima semana, martes 8:30 de la noche, hora de Chicago. Y bueno, pues los dejo que se vayan a dormir y a descansar. Vamos a dormir, vamos a soñar. Y vamos a soñar que mañana será un mundo mejor. Muchísimas gracias, buenas noches. Soy tu amigo Miguel Ángel. Dimensión Latina FM, tu radio por internet. Tiene los mejores programas en vivo. Es que pone una variedad de música que me gusta. Y es la mejor radio. La mejor variedad musical. Transmisión HD. Con buena imagen y sonido. Así que cámbiate a Dimensión Latina FM. Me encanta. Tu radio por internet. Hasta aquí llegamos con nuestra programación en vivo. Gracias por tu sintonía. Gracias por tu sintonía. Dimensión Latina FM, tu radio por internet.